Ya te oigo. Ahora no le oís, qué pena. Ahora me oyen. ¡Ey! ¡Ey! Hola. Muy bien. Tienes, Mon, tienes una pantallita puesta. No sé, te has quitado ya el menú delante de tu cara en Discord. Era el Dios Máquina, efectivamente. Hola, bienvenidos una noche más de domingo a cosa que dirijo yo. Empezamos con una nueva crónica, la crónica del Dios Máquina y de Mundo de Tinieblas antiguo, de viejo Mundo de Tinieblas, de Mundo de Tinieblas realmente. Pasamos al nuevo Mundo de Tinieblas, acá Crónica de Tinieblas. Le cambiaron el nombre. ¿Nos hemos planteado pasar a que este día se llame el Romingo? No. Sí, yo digo sí. Yo lo apoyo. Te digo sí. Bueno, pasamos de hombres lobo adolescentes a algunos adolescentes solo. Esta vez vamos a jugar con humanos normales y corrientes. Bueno, bastante normales, bastante corrientes. Y vamos a entrar en los entresijos de la crónica del Dios Máquina, que es literalmente lo mejor que han hecho. Bueno, ya no es White Wolf, creo que es Onyxpad. Bueno, es la crónica del Dios Máquina, que es una crónica que te cagas, que transcurre en el Mundo de Tinieblas. Vamos a utilizar el sistema del nuevo Mundo de Tinieblas, acá Crónica de Tinieblas, que es bastante mejor que el anterior. Los unos ya no restan y ya no tienes que hacer como 15 tiradas para una sola cosa, ahora es bastante mejor. Y no solo eso, sino que cuando sacaron la crónica del Dios Máquina, sacaron una actualización de reglas, que es el momento en el que le cambiaron el nombre al branding, pasó a ser Crónica de Tinieblas, y tiene algún que otro elemento narrativo que me dijo Mon que era de Fate, rollo de condiciones y tilts y movidas. Esto no ha sido traducido al castellano, así que igual los términos que utilizamos son un poco traducidos por nosotros barra en inglés. A mí no me gusta hablar mucho en Spanglish en el rock, pero bueno. Hablo de Spanglish en el resto de mi vida, así que da igual. Bueno, antes que nada, comentar que esto es parte de la crónica de Dios Máquina. Que la crónica del Dios Máquina no es una crónica al uso, no es un módulo en el que te dicen esto empieza, esto acaba, sino que dan muchísima libertad, así que quizá alguno de vosotros haya leído, los jugadores no tienen ni idea, pero quizá alguien de los que nos esté viendo ha leído algo sobre la crónica del Dios Máquina o lo que sea. Como es tan abierto, aunque lo hayáis leído, quiero pensar que no vais a saber qué es lo que va a pasar, ni cómo, ni cuándo, porque básicamente apenas hay material, es como aventura en una página, es lo que hay. Y esto va a ser una chronicle track, como un sendero de crónica de las variantes que te dan. Y yo he elegido una que me gusta mucho, me gustan todos muchos, pero esta me gusta mucho, que es Rage Against the God Machine, que trata sobre humanos corrientes y molientes que se enfrentan de manera humana al Dios Máquina y a sus manipulaciones. Va a constar de 5 historias y esta es la primera, la de la Escuela Wellington para Jóvenes Superdotados. Si dais exclamación máquina, os salen los avisos de contenido. Irán cambiando dependiendo de la historia y como prácticamente cualquier cosa de las que estoy dirigiendo yo se puede poner bastante oscuro. Así que si en algún momento veis que no podéis con alguno de los avisos de contenido o que la cosa se pone un poco chunga, salid y no pasa nada, ¿vale? Aquí estamos para pasárnoslo bien, etcétera, etcétera. Nosotros los jugadores hemos hablado de muchas de las cosas que vamos a tratar, ha habido un consenso y vamos a intentar hacer las cosas lo más interesante posible y no tirar al filo por el filo. Dicho esto, os recuerdo, jugadores, que utilizamos el semáforo como método de seguridad y que lo de siempre, por favor, sed asertivos y si algo os empieza a resultar
poco soportable, decidlo y vemos lo que hacemos. Vale. Hecho esto, y ya creo que, bueno, me quedaría por comentar un poco que el lunes tenemos Ezos, o sea, mañana tenemos Ezos. Ezos, el martes hay Recios. Martes Recios. El miércoles creo que nada. El jueves posiblemente Strad. El viernes nada. Y el sábado. ¿De momento? El mortal más débil. Recordad suscribiros, seguidnos y todas esas movidas guays que se hacen en Twitch. Y recordad que en nuestro Discord, nuestro servidor de Discord, hemos montado una sala llamada El Gallinero, donde mucha gente está. Es una sala de voz en la que la gente va a comentar las partidas al mismo tiempo que las hacemos. Así que si estáis viéndonos en directo y os apetece, pasaros, que nuestro Discord es guay, es una comunidad súper chula. Y, sí. Y ahí podéis charlar de lo que pasa y paniquear con nosotros y con la gente que nos ve. Creo que no me dejo nada, ¿no? Vale, pues arrancamos. Estamos en Londres en 2016. Hace 3-4 meses que se ha votado el Brexit y sorprendentemente un 65% de la población ha votado a favor de marcharse. La gente no se esperaba que hubiese tanta participación y no se esperaban que hubiese una diferencia tan grande entre la gente que quería marcharse, dejar la Unión Europea, y la gente que quería quedarse. La gente, de todos modos, está bastante alucinada porque las abstenciones han sido menores de las que se esperaban, pero aún así la gente que cree en el proyecto de la Unión Europea y que considera que va a ser un error que el Reino Unido salga y que va a sacudir la economía del país y los valores del país, está preocupada. Ha habido un cierto repunte en los actos violentos hacia gente extranjera, tanto inmigrantes europeos como de otros lugares. Se han recibido agresiones. No ha habido nada muy tremendo, no ha habido asesinatos ni nada por el estilo, pero sí que ha habido un cierto clima de violencia en auge. Hay bastantes situaciones, vosotros que vivís en Londres, en las que, bueno, es habitual escuchar en el transporte público a alguien que espeta a otra persona que está hablando en un idioma extranjero o que tiene un aspecto poco caucásico. Se les espetan mierdas xenófobas, racistas, islamófobas. De momento, la población parece rechazar esto, pero hay un 65% de personas que han rechazado los valores de la Unión Europea y que han reclamado el antiguo auge británico. Pero bueno, vosotros habéis tenido la suerte de no notarlo demasiado. Vosotros vivís en un sitio relativamente tranquilo de Londres. Anita, Brian y Booker viven en el bloque 300, en una zona que es un poco más grande que una manzana y un poco más pequeño que un barrio, que es un lugar bastante apacible. Se ubica cerca de un hospital universitario y gran parte de sus habitantes y vuestros vecinos son trabajadores del hospital. Tanto médicos, enfermeros como administrativos. Vosotros habéis tenido suerte porque en vuestro barrio no ha habido ningún evento desagradable, no habéis visto pintadas, no habéis visto momentos de tensión racial. Es un buen sitio para vivir. Además, en el lugar donde trabajáis desde hace bastante poco, los tres, en el Instituto Wellington, en la Escuela Wellington, tampoco se han producido ninguno de estos episodios. Allí, Cara os podrá decir que las cosas siguen bastante bien y, de hecho, mejor. La escuela no está estrictamente dentro del bloque, pero recibe
parte de visitantes, tanto, tanto transportistas que traen comida para la cafetería o materiales o lo que sea. Hay bastante intercambio entre el bloque 300 y la escuela. Y por parte de Kara, bueno, en los últimos, las últimas semanas, desde que ha empezado el curso, la verdad es que la escuela está mejor de lo que estaba antes. Vosotros, vosotros tres, los profesores, bueno, profesores, los adultos, habéis sido contratados recientemente por la corporación EduTech, después de que las finanzas relacionadas con la inversión pública en escuelas en la ciudad saltaran por los aires y muchas escuelas se vieran obligadas a ser vendidas a manos privadas, EduTech, dio un paso adelante y se ocupó de comprarlas casi todas. Es cierto que ha habido una remodelación del profesorado, por así decirlo. Y vosotros sois los nuevos contratados. Habéis empezado este curso, lleváis trabajando 3 semanas. Y la verdad es que, bueno, no está mal. Nadie ha puesto pegas a de dónde veníais, a la validez de vuestros estudios, a vuestra experiencia. Parece que simplemente querían profesores y los querían ya. El sueldo tampoco está mal. Y la escuela, bueno, son chavales movidos que exigen bastante. Ya os han dicho que tienen necesidades especiales y que al ser superdotados tienen que estar entretenidos porque si no empiezan a liarla y empiezan a distraerse y esas cosas. Pero bueno, no está mal. No está mal. Vamos a hablar un poco de vuestros personajes. ¿Por qué no vais presentándoos? Kara, empieza tú. Kara es una chica de 15 años, bastante tirando alta, delgaducha, pelirroja con los ojos marrón. Y es una chica que vive en la escuela, está interna en la escuela Wellington. No hay muchísimos estudiantes internos, pero la escuela ofrece esa posibilidad y Kara en concreto pues vive allí todo el año. Es una chica ahora bastante normal. Sus padres la metieron en este colegio hace unos 3 años, una cosa así, si no me equivoco. Sí. Y bueno, al principio tenía muchos problemas de integración en otros colegios y siempre estaba de psicólogo en psicólogo porque había unas cosas con unas movidas, pero parece que en esta escuela están encontrando la forma de educación que a ella le va bien y que a ella le ayuda a conseguir pues, su potencial y está bastante integrada con sus compañeros, tiene amigos, no es una chica muy problemática, es una chica normal, juega fútbol, saca muy buenas notas y tiene una actitud siempre positiva, aunque quizá a veces un poco reservada. Bien, Brian. Brian es un hombre alto. Ya va más hacia los 40 que hacia los 30. Pero lo que destaca de él sobre todo es que es grande. Se le nota fuerte, musculado y ha trabajado para ello. Es los alumnos que por sus inquietudes han investigado algo. Han averiguado que era atleta olímpico. De hecho, consiguió una medalla de plata en decatlón y trabajó mucho para ello. Al cabo de unos años, abandonó el equipo y se volcó completamente en la enseñanza. Hace mucho que no trabaja a nivel del equipo olímpico, pero se le sigue notando bastante, bastante fuerte. Se dedica a dar clases desde hace 3 semanas aquí en Wellington,
y es un tipo afable. A veces un poco pesado a la hora de dar consejos, pero siempre está dando su apoyo a los alumnos. Se vuelca muchísimo en ellos y sí que se nota a veces que intenta cumplir sus sueños de volver a las Olimpiadas a través de ellos. Les exige bastante, pero también les apoya en todo lo que hacen. Intenta hablar de lo que sea, ha estudiado bastante para conseguir este puesto. Y lo ha hecho todo con cabezonería, insistencia y perseverancia. Quiere bastante a los alumnos y se nota. Anita. Anita Fletcher. ¿Entiendes? ¿Eh? Nada, perdón. Anita Fletcher tiene unos 30 y tantos años. Y probablemente sea la incorporación más reciente al centro. Prácticamente acaba de llegar. Ha dado pocas clases. Pero de entrada ya se lleva bastante bien con el alumnado, aunque es una profesora fácil de tratar. Aunque es una profesora muy dura, porque puntúa con dureza los exámenes y los trabajos, es profesora de historia. Ha trabado buena relación con los alumnos porque es muy fácil de tratar. Es muy cercana. Es muy millennial, por decirlo de alguna manera. Es más cercana, es bastante cercana a ellos. Y tiene una forma de ser bastante más relajada que otros profesores. Se la puede ver a veces quizás con ropa menos formal. Y siempre va con prisas, se lleva su Starbucks de la clase. Poco saben de ella, la verdad. Pero bueno, no parece una persona difícil de... con la que sea difícil conectar. Por último, Booker. Booker es un señor, parece que el mayor de todos los que hay aquí. Ya pasó de los 40 hace tiempo. Es bajito, regordete, y tiene el pelo rubio que ya empieza a clarearle por diferentes sitios. Va siempre con su uniforme para el trabajo, es su camisa blanca, un protector de bolsillo y unos bolis y una calculadora. También es una incorporación muy reciente. Es el encargado de la red de sistemas informáticos y de seguridad cibernética en la escuela. Siempre va acompañado cuando está trabajando, por su becario Joel y por su taza de café, que cada día dice alguna estupidez nueva, como tengo el sable láser en los otros pantalones o alguna cosa así. Es un tipo reservado, pero si hablas tú con él, si empiezas tú una conversación con él, pues tiende a ser majo y a responder con entusiasmo, quizá en algunas ocasiones demasiado entusiasmo. Muy bien, pues es un lunes cualquiera. Y Booker está en la sala de profesores porque le han pedido que revise un asunto informático. Hay varios ordenadores que no están funcionando bien, no parecen estar conectándose bien a la red del instituto, así que está por allí trasteando. Joel, no sabes dónde está, probablemente esté por ahí escaqueándose. Sabes que a veces sale al patio y se pone a hablar con los estudiantes, sobre todo si son alumnas. Y bueno, ya sabes, es joven, es tonto, y esto puedes hacerlo sin ningún problema. En la sala están también Anita y Brian, además de otros profesores, entre ellos Georgia Carr, que es la profesora de lengua, Mabel Davidson, que es la profesora de química, y Konrad Babinski, el profesor de biología.
Los tres están tomándose una taza de café antes de que suene el timbre y comiencen las clases. Y están charlando de las últimas noticias. Veis a Georgia, que es una mujer bastante grande, bastante corpulenta, de mejillas rubicundas, pelo rubio. Coge un caramelo de menta, se lo mete en la boca, como siempre, y se pone a comentar con Mabel, la profesora de química, las últimas noticias y la incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir con el Brexit. Georgia dice: a mí me parece que es un error terrible. Creo que todo esto lo único que va a hacer es perjudicarnos. La profesora de química dice: bueno, perjudicarnos. Perdón, ¿cómo se llama la química? Mabel Davidson. Mabel. La Unión Europea nos reclamaba unos impuestos altísimos. Teníamos que pagar una cantidad de dinero terrible. Mi marido trabaja en el hospital, así que sabe perfectamente cómo funciona la seguridad social. Y créeme, querida, estamos necesitados de una buena inyección de dinero. Escucháis que yo ya dice: lo que necesitamos es que la derecha deje de hacer recortes en temas sociales. Mira cómo está esto, mira cómo está la escuela. Ha tenido que pasar a manos privadas. Aquí baja un poquito la voz, como si no se atreviera a criticar muy alto la voz que le da de comer. La mano que le da de comer. Sabéis que la administradora de la escuela es una mujer que no se mezcla mucho con los profesores, así que es poco probable que entre en la sala y la pille diciendo esto, pero bueno, es mejor guardarse ciertas opiniones. La vida está muy dura. ¿Qué hacéis, Booker, Brian, Anita? ¿Qué estáis haciendo? Yo, cuando mencionan cosas a favor del Brexit, miro a... Bueno, tengo a Booker solo, ¿no? Booker está de espaldas en el ordenador. Vale, entonces pues pongo los ojos en blanco para mí constantemente mientras me estoy sirviendo un café. El café de aquí no es muy bueno, no me gusta mucho. Prefiero traerlo de fuera, pero hoy he andado con muchas prisas y no ha sido posible. Sí, me estoy haciendo un café mientras pongo los ojos en blanco y a veces resoplo de manera lo suficientemente audible para que me escuchen. Estás bregando con la cafetera. Se te acerca un Conrad, el profesor de biología. Es un chico joven, tiene la piel muy clara, el pelo castaño claro y rasgos eslavos. Por el apellido supones que es de ascendencia polaca, aunque habla perfecto inglés, probablemente sea inmigrante de segunda generación. Y estás bastante segura de que a él tampoco le fascinan demasiado estos comentarios. Cuando te ve suspirar y poner los ojos en blanco, él te dedica una sonrisa triste y se sirve café en la taza. Vaya sitio en el que despertarse un día más, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Mi familia no está muy contenta con esto. Es evidente que el pueblo británico no nos considera ciudadanos dignos de vivir aquí. Ya están diciendo acerca de que, bueno, los que no tengamos papeles seremos deportados o perderemos nuestros... Bueno, no quiero ni pensarlo. No pueden hacer eso. Es que lo dicen por... Ya sabes. Porque les gusta hablar, pero imagínate que echan a todo el mundo de golpe. Todo el mundo que no tiene una visa. Nadie tiene una visa. Todos los europeos que están viviendo aquí están viviendo porque pueden por la ley. Así que, ¿qué van a hacer? ¿Echar a todos los trabajadores indispensables que tenemos ahora mismo y llenarlo con esos huecos? ¿Con quién? Es una estupidez, hazme caso.
Sí, lo sé, es una estupidez. Creo que era un tercio o la mitad de trabajadores del NHS son inmigrantes españoles. Pues, y de otros sitios. Es una locura. Brian, ¿tú qué estás haciendo? Brian está bastante atento cuando ha oído a... Cuando ha oído literalmente a Cara poner los ojos en blanco. Anita. Anita se ríe. Echa una risa y se acerca. Y se acerca con Rat, le da una palmada en la espalda. Joder, Anita, no va a ser lo único malo que te vas a echar hoy con estas hot takes, ¿eh? Es una tontería. No te preocupes, Conrad. Ojalá pudiera no preocuparme. Además, ¿tú te crees que alguno de estos se va a quedar sin sus vacaciones a España? Ya irán corriendo ya. ¿Te puedes creer que no ha estado nunca? Normal. No sé, ¿qué tiene? ¿Playa? ¿Sol? No es muy de mi estilo, la verdad. Tonterías. Si quisiera broncearme, seguiría corriendo de 6 a 12 de la mañana. Tengo que ir entrando, os dejo. Y Conrad se va, se lleva la taza. No te ha dado tiempo otra vez. Perdón, este ya está. ¿Cuál era el otro? George le dice, sí, gracias. Y se sienta a ¿Había descargarse otro algo. ¿Georgia? Mabel dice, el mío, ahí, por favor. Ahora gracias. Bien. Booker termina de arreglar. No he dicho nada. Anita. No, sigue, te dejo. No, tú ibas a decir algo. Por favor, dilo. Dilo. No, Sebastián. No, es que no, que me has cortado la línea de pensamiento y se me ha ido. Vale. Pues Booker termina de arreglar la conexión en el ordenador de Mabel. Te da las gracias. Georgia se va arrastrando una pesada cartera llena de papeles. Mabel no tarda en seguirla. Y supongo que vosotros hacéis parecido, a no ser que queráis comentar algo. ¿O Booker tiene algo que decir? No, Booker se ha quedado sin café mientras se preparaba y va a ir con su taza a la cafetera. Soy nuevo, ¿se supone que la puedo usar? Lo que no se supone es que debas hacerlo, porque está asqueroso. Si quieres un consejo, tráetelo de fuera. Un termo o... Ahí fuera unas... Ahí cerca unas cafeterías que están bastante bien. Bueno, O échale un kilo de azúcar, lo que tú veas. Yo me he traído la mía, si algún día queréis. Por informática tengo... ¡Oh! No soy muy aficionado al café, pero... Si tiene cafeína, ya... Ya, me vale. Bueno, se me ha cortado. ¿Y eres más de...? ¿Te llamabas? Book. Me llamo Booker, pero todo el mundo me llama Book. Vaya, supongo que no te libras, ¿eh? creo que voy con muchísimo lag. Sí, lo estamos notando. Vale, sorry. No, luego me salgo la llamada e intento volver a entrar, ¿vale? Voy a quitarme internet del móvil. Booker, no sé si tú eres quien tiene que hacer estas cosas, pero en mi aula, en el proyector, alguien ha dibujado pitos en el cristal y ahora se proyectan siempre encima. A mí me hace mucha gracia y los dejaría ahí, pero sé que si alguien entra y ve eso, probablemente me acabe. Así que no quiero que lo hagan. No sé si te dedicas tú también a arreglar proyectores, pero... Sí, claro, no pasa nada. Yo puedo mirar a ver qué es. Sí. Miraré a ver si es permanente o si hay que quitarlo con alcohol. No sé mucho de proyectores, pero me entero. No te preocupes. ¿Tu nombre era...? Mi nombre, Anita. Anita, encantado. Anita Fletcher. ¿Eres nueva también? Llevo un par de semanas, nada más. Todos sois nuevos. Todos los profesores son nuevos. Incluidos los que estaban en la sala hace un momento. Todos. Vale. Toda la plantilla ha cambiado. Vale. ¿Clase de Anita? Historia.
Y tú eres, si tú eres Conrad, ¿no? Por el tú número eres, no me acuerdo, pero... Tú eres el de educación física, ¿verdad? Yo soy el de educación física. Correcto. Brian. Un placer, Brian. Soy ¿cómo bien. Te va? Bueno. A ver si me voy a poner un café como buenamente pueda, enterarme de cómo funciona la máquina de café y irme corriendo a la clase de Anita. Mientras tanto, Cara, hace rato que se ha levantado, ha ido a desayunar a la cafetería con el resto de alumnos que están internos. Y antes de las clases, como suelen, ha ido a reunirse con sus amigos al patio, a charlar un poco, a respirar aire fresco antes de entrar y que empiecen a taladrarte la información en el cerebro, etcétera, etcétera. Ahí te encuentras con Ali, con tu mejor amiga, con Karim. Y también está Eliza McCallum. Eliza es una chica... todos tenéis 15 años, todos estáis yendo a... Si no he leído mal en internet, un décimo. Uh-huh. Y bueno, esta Eliza es una chica gotiquilla. Son las 8:30 de la mañana, pero ya tiene una gruesa sombra de ojos puesta. Lleva varios piercings, va de negro y pasa por completo del uniforme. El uniforme no es obligatorio, es recomendable. Y bueno, al menos Ali y Karim lo llevan, pero Eliza es una de esas rebeldes. Ali te da un abrazo cuando te ve. ¿Qué? ¿Qué tal? Pues nada, aquí. Qué aburrimiento, joder. Por un día tengo ganas de que empiecen las clases. Llevamos 3 semanas solo y esto está siendo horrible ya. Yo no paro de hacer deberes todas las tardes. Bueno, tampoco tanto. Eres tú que quieres sacar las mejores notas, ¿no? A ver, es que ya que estamos aquí... Karim sonríe. Es un chico muy atractivo. Tiene ascendencia tunecina. Y tiene el pelo negro, rizado, la piel de un marrón claro, los ojos brillantes. Te sonríe y dice... Cara, si necesitas ayuda, no tienes más que pedirlo. Podemos hacer un grupo de estudio, ¿no? Ali dice... No sé. Bueno, si queréis hacer un grupo de estudio, vale... Aunque qué aburrimiento, ¿no? Eliza escupe el chicle que estaba mascando y dice... A ver, a mí la verdad no me vendría mal. Era un poco... No sé, Cara, a ti se te da bien la química y eso, ¿no? Sí, se me da bien. A mí con todos los electrones y las mierdas esas... no tengo ni idea, ¿qué es esto? Eso es fácil, en realidad es como muy lógico. Pero sí, si nos juntamos todos, nos podemos ayudar en lo que fallemos un poco los demás. Lo que pasa es que hay días que tenemos entreno y igual hasta esa hora no, pero ¿el resto? Veis que se acerca un chico mayor, supera ya la veintena. ¿Le has visto alguna vez? Suele trabajar con... ordenadores y eso, le has visto moviendo cables y empujando carritos con monitores, con CPUs antiguas. Tiene el pelo muy rubio, tan rubio que casi no se distinguen bien las cejas y las pestañas. Y llega. Y sin querer acercarse, sin querer directamente abordaros, pero acercándose lo suficiente como para que tengáis que admitir que está ahí y hablar con él, se saca un cigarrillo, golpea el paquete de tabaco y se lo pone en los labios, ignorando las normativas de que no se puede fumar en sitios públicos, y se enciende el cigarrillo. En cuanto hace eso, Eliza se le acerca y le dice, ¿tienes uno? Y él sonríe y dice, para ti sí. Y se saca otro cigarro y se lo tiende.
Yo miro miro a Ali y pongo los ojos en blanco. Ella da una calada y echa el humo. Está hinchada como una paloma. Os mira, sonríe y dice: tú te llamas Joel, ¿no? Sí, sí, soy Joel. ¿Qué tal? Ah, yo soy Eliza y ellas son Ali, Kara, Karim. ¿Qué tal? Hey. Ali se echa a reír. Y dice: ¿en serio? Tiene como 20 años. No sé, es un poco raro este tío. Bueno, tiene cara rara, es por lo de que no tiene cejas. ¿Tú crees que se las tille? Igual se decolora. Nah. No, creo que cuando te decolora se te queda blanco, no se te queda así. Además, yo creo que es rubio de verdad. Es igual. Oye, ¿eres rubio de verdad? Y yo... sí. Eres muy rubio, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que soy muy rubio. Eliza se echa a reír y dice: no, pero te queda bien. Y están ahí como riendo y no ligando, pero sí tanteando el terreno. Ya le dice: bueno, creo que me voy a ir yendo a clase. Sí, porque ¿tienes? Tenemos que ir a clase porque somos estudiantes del instituto. Se echa a reír y echa a andar hacia la clase. Los demás no tardan en seguirle. Eliza se queda un poco más, pero al final acaba tirando el cigarrillo encendido a un charco y os sigue. Eliza te mira y te dice: tía, menudo muermazo eres. Pero no le des esperanzas, ¿no? Es que es un viejo. No le estoy dando esperanzas y no es viejo, ¿vale? Que debe tener 20 años, acaba de salir de la FP. O de el... ¿cómo se llama la FP en Inglaterra? El Professional Training... Vocational Training. Oh, sí, tiene una pinta de tener un futuro este chico brillantísimo. A mí no me importa el futuro, me importa el presente. Es guapo, tiene unos ojos bonitos, ¿no? Tú haz lo que quieras, pero yo no pienso cubrirte. No, no, ya, tú no vas a cubrir ni nada. Tú no vas a hacer nada. Y se echa a correr, o sea, echa a andar hacia la clase. Y en la clase están Anita y Booker. Antes de que entren los alumnos, ya los veis revolotear alrededor de la puerta cerrada. Es una de estas puertas que tienen una pequeña ventanita, pero tenéis cierta intimidad en la clase. ¿Qué estáis haciendo? Estoy buscando en internet cómo quitar manchas de permanente de una lente. ¿Y tú, Anita? ¿Taren? Dios. Justo ahora te caes. Sí, sí, o sea, justo. O se está haciéndole turbo interesante. Ah, no, está ahí. Perfecto. ¡El dios máquina! A ver. Chicos, prestad atención un momento. No me interesa. No, nada de eso está pasando. Nada de eso está pasando. No hay alumnos dentro de la clase. ¿No habías dicho que estaban entrando? ¿O que estaban... He dicho que están revoloteando fuera y que la puerta está cerrada. Vale. Ah, nada, pues estoy esperando a que entren. Simplemente, estás preparando pero tu de clase. Pero me giro hacia Booker y le digo: hey, igual simplemente si lo rascas o no, lo frotas es que con no alcohol... Quiero, es que no quiero dañar la lente. Entonces, si dicen que el alcohol va bien para las lentes, pues voy a enfermería, cojo un poco de alcohol y vuelvo. Pero si no, sé que es alguna otra cosa. Pero si algo se pega, se puede colar por las rendijillas y luego no quiero estropear nada. Pero unta muy poco, hombre. Si quieres, lo hago yo. No, pero cuidado, por favor. Sí, si se rompe... Mira, límpialo después de clase con alcohol o oxigenado y si se rompe, dices que es mi culpa. Y he intentado hacerlo
sin pedirte. Aunque mal te va internet, cariño. Te va fatal, ciérralo todo, porfa. Lo tengo todo cerrado. Voy a cambiar otra vez de wifi, pero lo tengo todo cerrado. Pero... Si no, con los datos del móvil igual. Le das la vuelta. Sí, mira, voy a poner los datos del móvil. Vale. Pues... Suena... Ahora mientras pongo esto, sí. Suena el timbre de la clase, entre los alumnos, primera hora, historia, qué peñazo. Booker, en algún momento te alejas de los adolescentes y... Busco, bueno, a Joel. El día transcurre de manera normal, te encuentras a Joel volviendo del patio, apestando a tabaco. Book, ¿dónde estabas? No te encontraba, te he estado buscando. Te has movido demasiado rápido. No, sí, había un problema en la sala de profesores. Había unos ordenadores que se había desactivado el DHCP. ¿Dónde estabas? Tenías que estar ya. Tenías que haber hecho todo eso, ¿no? O sea, tenías que estar ya aquí. No, es que ayer se me olvidó meter unos cables en... No, lo que pasó es que he tenido que ir a buscar unos cables que me había olvidado en la oficina y que estaban en el almacén. Así que, bueno, he estado un rato en el patio. Día... No te importa, ¿no? Es que tenía no, que no fumar. Pasa nada, pero es una pena porque te podía haber explicado cómo arreglar eso. No pasa nada. Vamos a la oficina y vamos viendo. Bueno. A ver qué tal el día. Ya me lo explicarás en otro momento. Seguro que falla o algo así, ¿no? Sí, seguro. Vale. El día transcurre de manera normal. Y última hora, toca la hora de educación física. Los alumnos se enfundan en sus chándals y salen a jugar. El césped está mojado porque ha estado lloviendo a primera hora, pero ha empezado a salir el sol hace poquito, así que todo apunta a que vais a poder jugar a campo quemado. Brian, tienes a un montón de adolescentes que no hacen más que picarse unos a otros, parecen bastante inquietos, tienen mucha energía que quemar. Venga, cuidado con el césped, no os vayáis cayendo, que luego soy yo el que tiene que levantaros. Venga, piernas arriba, vamos a calentar, un par de vueltas, seguidme. Y empiezo a correr delante de ellos. Ahora los demás adolescentes se ponen a correr. Los más dados al atletismo son los que se ponen primero. Me pongo delante de ellos. En la cola van los que les gusta bastante menos el ejercicio. Cara, tú, ¿dónde estás? Estaría hacia la mitad, no en la parte de delante, porque ahí están los que van de estrellitas y los que van de soy el rey del deporte. Pero sí que Cara es una chica atlética, entonces bailaría en medio. No. Al lado de Ali. Diciendo, Andrius es un peñazo de tío. ¿Por qué nos metes esta caña a esta hora? La última hora. Además, me apetece quemar un poco de energía. Bueno, entonces, ¿cuándo vas a querer probar lo del el grupo de estudiantes? Al final no hemos dicho nada, pero ¿tú esta tarde tienes tiempo o has quedado? No he quedado esta tarde. Vale, pues esta tarde podríamos, ¿no? Sí, ¿vas a querer invitar a Karim y a más gente o...? A Karim, sí, y a más gente, pues... Tampoco hace falta, ¿no? ¿Quieres que os deje solas? Yo puedo quedar con mi novio, ¿eh? No quiero que nos dejes a solas. No, quédate, por favor. Oye, si quieres empiezo, voy y después... ¡Uf, me baja la regla, qué dolor! ¡Uf, mejor me voy a casa, pongo la manta, ¿eh? ¡Uf, uf! Yo te hago una señal si lo necesito. Pero vale. No sé, me gusta que estés ahí también y... Y luego si vemos que eso, pues yo qué sé, te digo, creo que ya tengo todo Shakespeare por la mano.
Y entonces tú buscas una excusa y te piras, o que hagas, no sé, que te ha llamado Ben o lo que quieras. La excusa de la regla funciona siempre. Además, nunca quieren saber más. Aunque Karim igual si quiere, como es así artista y sensible. Oye, Venga, venga, menos charla por el medio. A ver, los rezagados. Vamos los a parar y... Son un grupo de chavales que, bueno, hay algunos que no le están metiendo mucha caña y podrían, pero no les apetece, y otros que directamente no tienen la forma física. Pero bueno, lo están intentando, los oye resollar. Y agradecen mucho cuando por fin les dejas parar y es momento de empezar a estirar y empezar a calentar de otra manera. Y bueno, ponerse a jugar a campo quemado. Cara, hazme una tirada de atletismo y destreza para ver qué tal se te da. Vale. Atletismo y destreza, esto es... ¿Tiro dados físicos, te va bien? Yes. Un 10, un 9, un 3 y un 7, o sea, dos éxitos. Los 10 se repiten. Lo repito, sí. Nah, un 1. Espera, ¿se repiten? Ah, sí. Es que no me acuerdo. Sí, los 10 se repiten. Las especialidades todo. Suman 1, entonces, vamos. ¿No? Vale, es que diferentes ediciones. Vale, ¿cuántos éxitos has sacado? 2. Dos éxitos. Vale, pues se te ha dado bastante bien y estás aguantando bastante. Como cosa extraña y novedad, Mudair, que es un chico pakistaní que es un poco atolondrado y empollón, le has oído hablar de juegos de rol alguna vez y bueno, sabes que es así más sensible y un poco manerado y se meten con él de vez en cuando. Uh-huh. Y le llaman marica y esas cosas. Está aguantando bastante. Es raro, pero está aguantando bastante y está no le están dando, pese a que en principio era de los blancos más lógicos. Lo que pasa es que casi hacia el final, cuando quedáis 5 en total, se resbala y se pega un castañazo tremendo sobre una piedra que no habíais visto hasta ese momento y se revienta la rodilla. Oh. Empieza a gritar, se aferra a la rodilla, veis que tiene el pantalón desgarrado, hay chorretones de sangre. Vale, 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 paramos, gente, paramos. Está al borde de las lágrimas. Ah, ¿hay que ir a buscar a la enfermera? Paramos. Sí, cara, vete tú. Vale, pues salgo corriendo. Vete en un momento. Vale, vale, tranquilo, campeón. Tranquilo. ¿Estás bien? Brian, me duele un montón. ¿Dónde te has pegado? Y te enseña la rodilla que tiene muy mala pinta. Parece que se ha clavado la roca en la rodilla y se ha desgarrado la carne. Hay bastante sangre, barro, manchas de la hierba. Tiene mala pinta, quizá necesite puntos. Vale, vale, no te preocupes, muchacho, lo has hecho muy bien, déjame. Tengo medicina. Uh-huh. Intento hacerle primeros auxilios, apañarle algo para que no vaya a mayores. Vale, haz una tirada de... Astucia y medicina. Astucia y medicina... No sé cómo se hace esto aquí. Puedes tirar en físico, si quieres. Ay, ¿qué te digo? Los números, no el total, ¿no? No, dime los éxitos. Es 8, dificultad 8 siempre. Vale, dificultad 8 siempre. Dos éxitos. Dos éxitos. Vale, pues te las arreglas para, con la mano, con mucho cuidado, quitarle algunos trocitos de piedra y de barro grande que estaban manchando la herida y que estaban aumentando la inflamación. Y realmente aquí no puedes hacer
gran cosa, pero bueno, te sacas una botella de agua que tenías en la mochila y le limpias la sangre y el barro, con lo que ahora la herida está al aire, pero al menos no tiene una pinta terrible. La enfermera, o sea, cara, cuando tú vas por la enfermera sale con un botiquín, pero os hace un gesto para que entréis y que, bueno, le atiendan en la enfermería. Brian, entre tú y otro chico así un poco grande, ayudáis a Muzdair a llegar a la enfermería. Por el camino, la hemorragia fluye por su pierna y va dejando un rastro rojo que mancha el pasillo hasta que, bueno, llegáis a la enfermería, veis que hay otra chica que parece que está con dolor de tripa, no hace más que frotarse el estómago. La enfermera os hace un gesto y, Muzdair se sienta, la enfermera le corta el pantalón y le limpia la herida. Bueno, veo que ya te la ha limpiado el profesor de Educación Física. Muchas gracias, Brian, has hecho buen trabajo. A ti por tu trabajo. Sí. Muzdair, campeón, lo has hecho muy bien, ¿vale? Vale, veis que le cae alguna lágrima, sobre todo cuando ella le desinfecta la herida con una oxigenada. Él está lloriqueando y gimiendo y la parte en la que le cose la herida tampoco es muy bonita y Muzdair lo pasa mal, ves que se queda pálido y en todo momento cerca de la puerta está Robbie Gordon, que es el mejor amigo de Muzdair, que está preocupado desde el quicio de la puerta. Cara, tú cuando sales, mientras Brian todavía está dentro, ves que os han seguido algunos de vuestros compañeros, están mirando con asco la sangre del suelo, y Bradley Barton, que es uno de los más populares de la clase, de los más grandotes, además viene de buena familia y se ocupa de que todo el mundo lo sepa. Escuchas que dice: ¡Ah! Hay que ver, cómo llora el maricón de Muzdair. ¡Tú! Le dice a Robbie. ¡No llores! Seguro que tu novia se cura enseguida. Y se va riéndose con otros chavales. Es que Robbie no dice nada. Es un chaval feucho, escuchimizado, que está un poco acostumbrado a este tipo de mierdas. Me acerco a él y le digo: Brandon es un imbécil, no le hagas ni caso. Ya. Además, no somos gays, ¿eh? Bueno, da igual. Ya, pero que somos solo amigos. Pero que sigue siendo un imbécil. Ya, es gilipollas. Ah, no le hagas ni caso. Menuda herida, ¿no? Me ha dejado mal cuerpo. Está sangrando mucho. Ya. ¿Qué ha dicho la enfermera? No me he quedado a oírlo. Pero ¿quién ha dejado? ¿No limpian el campo para poder? No sé, se han dejado una piedra enorme ahí. Pues que me fíe mucho de este instituto. Ya sabes, la gente está un poco... Ya. Bueno, pero ahora menos, ¿no? O sea, la gente es nueva y eso. Parece. ¿Recuerdas un momento hace... Ahora unos 6 meses... cuando los anteriores profesores empezaron, se les empezó a ir un poquito a la olla. No a todos, pero sí a los suficientes como para que el alumnado lo notase. ¿Y recuerdas haber entrado en un aula y haberte encontrado a un par de profesores que estaban murmurando unos cánticos muy raros en un idioma que no conoces, pero que definitivamente no era árabe?
No sabes muy bien qué estaban haciendo aquel día. Estaban rezando, pero no estaban rezando de ninguna manera que tú conocieras. No era... Tampoco estaban diciendo nada en hebreo, ni... Y desde luego no estaban diciendo nada, nada relacionado con la liturgia cristiana. Fue una de las primeras cosas que viste, uno de los primeros puntos en los que te diste cuenta de que estaban pasando cosas raras y malas en ese instituto. Pero bueno, desde luego aquello no es nada comparado con los rumores sobre que la subdirectora Walters quería secuestrar a uno de vosotros para evitar que la policía los echara del instituto. De vuelta al presente, Brian. Brian está apretándole la mano a Mudahir. ¿Os ha contado alguna vez? Tú aguanta, chaval, que esto no es nada. Esto mañana estás por ahí corriendo. ¿Te he contado alguna vez cuando uno de los entrenos, ya fue hace 13, 14 años, saltando, haciendo 100 metros valla? Tengo que hacer 100 metros valla, es un ejercicio magnífico. No salté lo suficiente y me rasgué todo el gemelo por la parte de dentro, desde la rodilla hasta el talón. Menuda cantidad de sangre, muchacho. Buah. No entiendo por qué hace la gente esas cosas. ¿El qué? ¿Saltar? Sí, saltar. ¿Para qué sirve saltar? Correr ya es suficientemente malo. ¿Para qué además añades saltar sobre vallas? Te fortalece los gemelos y el espíritu, muchacho. Me identifico espiritualmente con... Ya verás. Con Mudahir. Además, a veces también está bien poder tener la capacidad para correr. A veces una manada de lobos o un grupo de gilipollas simplemente tiene ganas de tocar los cojones. A veces no está mal no enfrentarse a las cosas. Zair te mira y te parece como que está intentando averiguar si se lo estás diciendo por algo o es un comentario. Pero siempre está bien tener un entrenador, alguien que sepa cómo llevarte, cómo ayudarte a saltar y a correr. Ya verás cómo así le coges las ganas, muchacho. Los adultos dicen cosas y es como de... A mí no me gusta mucho. No se me da bien. ¿Hay alguna manera de que se me haga, se me dé bien? Práctica, esfuerzo y alguien que te ayude. En general, ¿tienes alguien que te ayude, muchacho? No. Ahora no, lo tienes. No. Tú aguanta ahí, como un campeón. Que ya verás como ahora el alcohol no escuece nada en absoluto. La enfermera hace... ¡Ah! Y... ¿Ves cómo te ha dolido menos que antes? Booker, Anita, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis durante la mañana? ¿Cuál es vuestro plan? Dale, Sarin. Booker se ha atrevido al final a limpiar el cristal del proyector. Sí, Booker habría ido primero a la enfermería a conseguir alcohol y algodón, hubiera ido a limpiar la lente con cuidadito todo lo que pudiese, se hubiera ido a seguir trabajando en el nuevo rack de comunicaciones y quizá hubiera escuchado el jaleo de la caída de Mudahir. Seguro. Hubiera aparecido por ahí en algún momento a preocuparse por algo logístico, como hay que limpiar la sangre del pasillo, dadme un conserje o una fregona. Vale, digamos que vas a conserjería, comentas lo que ha pasado y el señor Sugar, que es el conserje, dice: sangre otra vez por los pasillos. ¿Otra vez? ¿Pasa mucho esto? No sé. Bueno, cuando no es sangre es barro, cuando no es vómito, ya sabes, los niños es que no dejan de echar fluidos por todas partes. Yo tengo que pasar por allí para volver a mi despacho, si me quiere dar la fregona yo, no me molesta. No, este es mi trabajo, me han contratado para esto. Pues me parece muy bien. Lleva el cubo de la fregona, lleva la fregona. Bueno, a ver, esto tampoco es tanto. Se pone a limpiar. El otro día pusieron una sopa que debía de estar podrida o algo así. Hubo dos críos que se pusieron a vomitar, que esto parecía, vamos, parecía un parque acuático. Y
Claro, qué asco, pero... Es que me marcho a la hora de comer, entonces hasta mucho después no vuelvo. Esos días, además, esa semana estuve trabajando de noches para poder tocar la red. Bueno, es igual. Sí. Ya, sí, es que bueno. Booker. Ay, Anita, hola, ¿qué tal? Sí, ¿por qué no? ¿No había algo en tu despacho que tenía que mirar? Algo de una cafetera. Ah, sí, si quieres ahora, sí, claro. Y vamos a echarle un ojo. Yo me quedo aquí defendiendo el fuerte. Y sigue ahí el conserje. Pero ¿por qué tienes esas ganas de arreglarlo todo? Deja que la gente trabaje, Booker. No sé. Vamos a ver qué tal hace el café tu cacharro. Vale. Vamos al despacho de Booker. Yo creo que el departamento de informática ha sido el gran abandonado de la escuela durante mientras ha estado en manos públicas. En el tercer sótano, fijo. O sea, fijísimo. Yo estaba pensando... Hay una sala, a ver. Sí, un armario grande. Hay una sala de informática. No, a ver, hay una sala de informática. Lo que pasa es que en 2016 son todo televisiones cuadradas, o sea, monitores cuadrados, sí. CPUs antiguas, algún que otro ratón de bola. O sea, está bastante viejo esto. Las ratones de bola. Mira, está por aquí y bueno, pues he traído café. Lo que pasa es que yo compro cualquier cosa, la verdad es que no sé mucho, pero si tú sabes, puedes comprar el café que quieras y vienes y lo preparas aquí y estaré encantado de probarlo. ¿Cómo funciona? ¿Es con cápsulas o es...? Sí, no, mira, pues es una cafetera grande de las que usan colador. A ver, Booker, ¿me estás diciendo que no tienes ni idea de café y te has traído semejante cachivache a la escuela? Sí, es que he hecho una mudanza recientemente y como tampoco tengo mucho sitio en mi nueva casa para estas cosas, pues me lo he traído. No pasa nada. ¿Pero de dónde te has traído las compras? ¿Sabes lo que te has comprado? Esto es una tremenda máquina. No sé mucho, fue un poco cara, pero bueno. Pues casi que te puedes dedicar a ver si aquí un bar pides la licencia y puedes dedicarte a servir cafés. Al lado hay un par de paquetes de medio del equivalente a la mezcla de Mercadona, pero en Londres. Me va vale. Tesco. Café Tesco, probablemente. Sí. Da igual, me vale. Vale, pues mira, sí. Yo voy a preparar dos tazas. ¿Cómo te gusta el café? Solo. Uh-huh. Yo preparo uno con leche y mucho azúcar. O sea, te acabas de mudar. Has dicho. Hace poco tuve que volver a casa de mi madre. Entonces hay muchas cosas de estas que vienen de cuando estaba independizado y... Espero que te lleves bien con tu madre. Tenemos días buenos y días malos, como todo el mundo, ¿no? Pero... ¿Tenías un trabajo antes? Pues quiere decir que eres nuevo. Trabajas en otro sitio, ¿no? Era autónomo, trabajaba por mi cuenta. Mm-hmm. Y bueno, me surgió esta oportunidad. Después de un pequeño incidente en el que mi negocio tuve que cerrarlo, pues surgió esto. Está cerca de casa de mi madre y el sueldo no está mal, así que a recuperarse. Como yo. ¿Sí? Tampoco era mi primera lección esta, ¿sabes? No. Pero se acababan las vacaciones y necesitaba algo, así que acabo aquí. Eres muy joven, ¿no, Anita? No joven. Si me comparas con los que están corriendo ahí arriba, pues... Ya. Yeah. Pero sí, más que tú. Pero tampoco mucho. Ahora es cuando Anita dice su edad real y resulta que Booker es mayor. No sé cuántos... ¿Qué edad tiene Booker? No me acuerdo. Booker, 40 y muchos. Ah, 40 y muchos. Pero no, yo sabía que Booker era mayor. No 40 y muchísimos, lo he dicho antes, pero... Mm. 44 o 45 quizá.
sabía que era a mí. Así que estoy igual. Estoy con las cajas en el pasillo, sin deshacer, durmiendo en un colchón en el suelo porque he alquilado un piso vacío pequeño y no venía con muebles, era más barato. Y... viviendo la vida. Esta ciudad es tremenda. Esta ciudad es una mierda, pero sí, tremenda. Tremenda mierda, pero vaya. ¿Vienes de fuera? Ah, sí. Yo no sé. Ciudad random. No recuerdo el nombre. Pero sí, vengo de otro lado. Tringburg. Tringburgshire. Tringburgshire. Shire. Redwich. Sí. Lo peor de todo es que Salen, tú literalmente has vivido en Inglaterra, en una ciudad que no era Londres. ¿Quién se acuerda de esos detalles? De Norwich, Rocío. Vengo de Norwich. Vengo de Norwich. Tiene universidad y tiene de todo. Bueno, el bloque está bien. Ya estoy contento. A ver, no es como vivir donde viví antes, que tenía mi casa con un jardín. Tenía hasta un jacuzzi. ¿Sabes lo que es tener un jacuzzi en el jardín? No, llevo toda la vida en Londres. No sé lo que es tener un jacuzzi en el jardín. Es muy loco. O sea, parece más caro y fancy de lo que parece, pero es que en realidad en mi barrio todo el mundo tenía un jacuzzi en el jardín porque somos como muy... de que no sabemos en qué gastar el poco dinero que tenemos. Así que, pues, alcohol y jacuzzi en el jardín. Pero me gustaba el sitio, más que este, no me gustan las grandes ciudades, no. Prefiero mi jardín, la verdad, y poderme sentar fuera a que no me dé el sol durante horas. El 90% de esta campaña va a ser tirarle shade a Londres. A los ingleses. Inglaterra. Como si no tuvieran ya. Fuck England. Que le jodan a este país en concreto. ¿Está rico el café? ¿Te gusta? Sí, pero espera, has dicho el bloque. ¿En qué bloque vives? No, me refiero al bloque 300, el barrio. O sea, ¿vives en el bar? Sí, vivo por aquí. Mi madre tiene una casita pequeña aquí al lado. Bueno, entonces somos vecinos. ¿Sí? Sí, también vivo aquí, en un apartamento. Es un sitio guay, es un sitio... No tenemos jardines grandes ni casas con jacuzzi, pero... ¿Pero has estado en el parque el domingo? No, intento evitar los parques en domingo. Es muy bonito, a mí me gusta mucho. Pero hay niños. Y trabajo con niños, no quiero más. creo que me voy a marchar porque probablemente tenga clase en... Bueno, era la última hora, ¿verdad? Sí, era la última hora. Gracias por el café, Booker. De nada, si ves al gilipollas de tío, me lo mandas. ¿Gilipollas? Sí, mi becario es tonto. es majo, tiene muchos problemas en casa y eso, e intento... A ver, tampoco quiero meter a nadie en un lío, pero casi me da más trabajo del que me quita. Ah, vale, pues me voy acercando a la puerta y salgo y le digo, no te preocupes, te voy a traer a ese gilipollas. Y yo me marcho. Vale. ¿Te encuentras a Joel vagueando en algún lado? No necesariamente con estudiantes, simplemente se está tomando mucho tiempo en venir. Pero bueno, sí, al final se lo manda Booker. Brian, ¿tú te aseguras de que Mudair esté bien? Parece ser que la herida está cerrada, que no tiene nada. La enfermera le inyecta un par de calmantes y Mudair se va cojeando. Te da las gracias, se va con Robbie y supongo que tú
¿Te marchas para casa o tienes algo que hacer antes de...? ¿He oído a los chavales antes? Haz una tirada de percepción y alerta. Bueno, espérate, porque yo lo estoy diciendo según lo viejo, pero no me acuerdo de cuáles son los atributos de aquí. Existe... No, no existe ya la percepción. Astucia sería. La astucia, sí. Astucia y... ¿Ocultismo? No, ocultismo no, porque no es de ocultarse. No es de ocultarse. Échame... La percepción Ross son astucia y compostura, según decía el manual. Vale, pues nada, tírame astucia y compostura. Astucia y compostura. En plan percepción pasiva, en plan darte cuenta de cosas. Sí. Amigo, date cuenta. No tienes investigación por ahí. Sí, compostura está en... En sociales, a la derecha. Ah, vale. Los 10 se repetían, ¿no? Sí. Pues uno. Sí, los has oído. No has oído todo completo, pero sí que has oído a Bradley llamándole marica a Mudair. Vale. Me despido de Mudair y voy a buscar a Bradley. Vale. Te encuentras a Bradley en las taquillas. Está recogiendo algunas carpetas y está cambiando su ropa de deporte por la ropa normal. Ve que te acercas y te saluda. ¡Hey, profe! ¡Hey, Bradley, chaval! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ya hemos terminado, ¿no? Mañana más. Sí, mañana vamos a daros caña. Lo único que, como te vuelva a oír decir algo de lo que le has dicho a Mudair, vas a estar corriendo hasta que seas un campeón olímpico. ¿Me escuchas? Te queda así, te mira. Yo, pero... Nos entendemos, ¿no? Que no le he dicho nada, profesor. Vale, y no lo vas a... Me ha hecho un poco de gracia que se cayera, pero ya está, no he dicho nada más. Vale, vale, no, si no te digo nada. Si eres libre de ser un imbécil aquí dentro de 10 años cuando tengas que estar limpiando la sangre de la gente que se cae. O limpiando culos. Yo no voy a tener que limpiar culos, profesor. Si depende de mí, desde luego sí. Por suerte no depende de usted. Así que... Igual sí. Sabes que las notas de este instituto van bastante lejos, ¿no? ¿Cómo de lejos quieres llegar tú en la vida, muchacho? Una tirada de manipulación e intimidación. Wow, tío, la mafia. Con más dos, porque eres su profesor. Es rico. Manipulación e intimidación. Con más dos. Vale. No. ¿No? ¿Cero y dos? Seis y siete. Ah, bueno, con más dos. Con más dos. ¿Más dos dados o más dos? Más dos dados. No. It's a three, my dude. Vale. Pues le dices esto. Y limita la sonrisilla y asiente como... Sí, entendido. Y espera que te marches para seguir lo que está haciendo. Vale, me voy. Buah, todo apañado. Y bueno, no sé, no sabes si te ha escuchado. No has visto el miedo en sus ojos. Pero bueno, confías en que sí, que te haga caso. Vale, Cara... por la tarde quedas con Karim y con Ali y vais a la biblioteca. Vale. Hay, dentro de la escuela hay una biblioteca, ¿no? Hay una sala, imagino. Hay una biblioteca que es también una sala de internet. Uh-huh. Es una sala amplia, bien iluminada, con un buen surtido de libros, tanto de literatura como de no ficción. Hay varios escritorios con varios ordenadores. Son un poco viejos los ordenadores, pero bueno. Y a esta hora, pues, veis que hay un buen grupo de estudiantes que están o bien leyendo o bien haciendo trabajos o bien en internet. Veis que están viendo vídeos de YouTube, del Fortnite y cosas de esas. ¿Fortnite había salido en 2016? Del Minecraft. Creo que sí. No sé si el Fortnite hecho. Había salido en 2016. Del Minecraft, sí. Están viendo Let's Plays de Minecraft. Vale.
También los PewDiePie. Los Let's Play habían salido en 2016. Sí, sí, los Let's Play son bastante viejos. También hay videos de PewDiePie, que creo que PewDiePie en 2016 sí existía. Cuando, antes de que fueran así. Tú dirás. Me siento en la mesa, dejo la mochila a ellos, imagino que igual han llegado antes. Había un mogollón de sangre. Ha sido un poco raro, ¿no? Karim sonríe y dice, ¿estás bien? Sí. ¿Te da mal rollo la sangre? No, mal rollo no, pero imbécil de Gordon ha estado ahí liándola un poco. No, Gordon no, ha sido Bradley. Gordon ha sido el chaval que recibió. Ah, no, es Bradley Barton, perdón, Barton. Cuando dices eso, Karim suspira y dice, es un cabrón racista. Ya, yeah, te ha dicho algo, ¿no? No, a mí no, pero he visto que se lo decía a Mudlair y a más gente. A mí no me dicen nada, pero ya sé yo de qué tipo de gente son. Me hace así como la manita para arriba. Yeah. Y Ali le hace, ¡shh, Karim, baja esa mano, joder! Nos van a llamar. Es que es verdad, siempre está con su grupito que se piensan que son mejores que nadie. Ali dice, bueno, ¿qué? Íbamos a estudiar, ¿no? Ah, vale, yo el examen de física de dentro de 2 semanas, no lo veo nada claro, ¿eh? Pues venga, a empollar. Karim dice, bueno, física no es lo que más domino, pero creo que sé lo que estamos haciendo, así que si quieres te explico cómo va o lo que sea. Escucháis una voz que os dice, ¡shh! Perdón, te puedo ayudar, me tengo que acercar más. Vale. Te puedo ayudar. Cara sí que sabe más o menos cómo va, pero se deja ayudar un poco. Ah, no. Ahora lo entiendo. Sí, sí, ah. No había pensado, pero claro, es verdad, claro, que así la parábola, tenemos... efectivamente. Vale, pues dedicáis un rato a estudiar. Ali llega un momento en que deja de estudiar lo que está estudiando. Conociéndola probablemente ya se lo sepa todo de memoria. Y se pone a garabatear en el cuaderno. Y llega un momento en que te mira como diciendo, ¿necesitas que me vaya? Sí, no. Dice, uff, bueno, me tengo que ir. Me tengo que ir porque me estoy cagando. Adiós, chicos. Y se levanta y se va. Y Karim se queda así y dice, Ali. Es Ali. Sí. Bueno, como íbamos diciendo, yo creo que esto lo tienes ya dominado. Sí, no, la verdad es que me ha ayudado un montón, como me lo has explicado, porque lo veo mucho más claro ahora. ¿Y hoy estás trabajando ahora en algo? ¿Estás algo de, es, componiendo algo? No, realmente no. El otro día estuve componiendo algo con Mike. Se refiere a un compañero de clase que es Michael Black. Estuve haciendo algo con Mike. No, ahora mismo estoy dibujando. ¿Ah, sí? Sí, mira, y saca una libreta y te enseña dibujos. Me acerco un poco así para verlo. Y ves que ha dibujado unos gatos. Sabes que en los alrededores del instituto hay gatos callejeros. Ves que ha dibujado algunos edificios de por aquí, ha intentado copiar algunos cuadros del libro de arte y ves un dibujo que puede ser tú, pero lo pasas rápidamente. Eso era la frutería de la esquina, ¿no? Sí. El otro día fui a dar un paseo por el bloque y me gustó. Están muy bien, Karim. Son una pasada. Bueno, tampoco están tan bien. Estoy aprendiendo. Tampoco soy súper buen dibujante.
Mejor que yo. Yo ya te digo que dibujo un gato como ese y pensarías que es una vaca o un cangrejo, yo qué sé. Oye, si quieres, te puedo enseñar a dibujar. Vale, cuando tenga superado lo del examen de física me parece que podía estar guay. Yo creo que lo del examen de física lo llevas estupendamente, pero cuando quieras me dices, ¿vale? Se me ha hecho un poquito tarde. Creo que voy a darme una vuelta al dormitorio y tengo que terminar, entonces tengo que lavar ropa y... Pero oye, un placer y si necesitas lo que sea, yo encantado. Podríamos quedar un par de veces a la semana para hacer juntos los deberes y esas cosas. Bueno, y con Ali cuando no se esté cagando. no sé si vamos a encontrar tiempo porque Ali se está cagando siempre. Es una cosa que hace ella. Bueno, pues habrá que quedar solos. No pasa nada, ¿no? No, sí, le diré a Ali también. Pero estaría bien porque así, pues, con compañías se hacen mejor, ¿no? Las cosas. Sí, es cierto, es verdad. Vale, pues sí. Bien, pues hasta luego. Hasta mañana y eso. Vale. Esa noche recibes un mensaje de Karim y te dice: he hecho una lista de reproducción en Spotify pensando en ti y igual te gusta y te la manda. Es un poco mis influencias musicales. Vale, te he hecho una mixtape. Así es, te ha hecho una mixtape. Ojo, nos dicen en el chat con razón que no se puede shipear correctamente a Kara y Karim. No, es cierto, que, me he dado cuenta luego. Que... el Trabín. Cuando has dicho los nombres juntos, ha sido como de fuck. Karim. Kararim. Kararim. Le envió un WhatsApp a. Es adecuado que sea Kaka. Kaka es relevante. No, es que quiere decir, qué mejor nombre que Kaka. Porque es un sitio que se va a producir porque la amiga está siempre cagándose. Es algo que hace ella, por lo visto. Es su rollo, sí, sí, sí. Es su cosa. Es su cosa. Todos hemos tenido la familia hombre siempre cagando. Es algo... No, pero en plan, los adolescentes siempre se cogen como una identidad, ¿no? Pues yo soy el adolescente skate. Claro, soy el adolescente malote. Yo soy el adolescente que se caga. Todos teníamos un gótico, el cabeza, el chino, y teníamos y al que siempre está cagando. Todas las pandillas son iguales. Claro. Le envió ser catalana. Sí. Karim es catalana. Ali es catalana. Ali es catalana, perdón. Lo es. Le envió un WhatsApp a Ali en plan: tía. Karim me ha enviado una lista, qué guay. Te pone muchos stickers en plan de. Sí, bueno. Vale. Booker, vuelves a casa y te encuentras a tu madre viendo la tele. Hola, Booker, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido en el trabajo, cariño? Buenas noches, madre. ¿Cómo estás? Es que está tumbada. Hasta aquí, o sea, está tapada hasta aquí, ves que no tiene muy buen color. Pues, como siempre, viendo la televisión. Me acerco a tomarle la temperatura. Porquerías. Es que está un poco destemplada, pero tu madre siempre está destemplada. He traído cosas para hacer sopa de pollo, madre. Ah. Seguro que te sientes mucho mejor. Muchas gracias, cariño. ¿No te has metido en problemas, no, Book? No. ¿Está todo bien? Sí, estamos preparando un nuevo armario de comunicaciones. Es mucho más organizado porque lo que tenían allí estaba muy, muy obsoleto. Y bueno, a lo mejor tengo que acercarme alguna noche esta semana a hacer la migración, pero... No pasa nada, ya sabes que yo estoy bien aquí. Dale, que no te metas en problemas. Mira el programa que está viendo. Está viendo... Un concurso... Sí, no, uno de esos programas de... Y esto es cierto, de gente que queda un fin de semana para cenar en la casa de los demás y al final juzgan quién ha hecho mejor la cena. Eso es
Eso es real. Igual es un poco viejo. Igual ya lo quitaron. 2016. Es un rerun de 2013, que es cuando yo lo vi. Estando allí. Vale. Nada, pues voy a ir a hacer la cena para los dos. Y voy a cenar con ella en dos mesitas de estas con ruedas que se colgan delante del sofá. Viendo el programa de las personas que se juzgan fuerte unas a otras. Y voy a esperar a que se vaya a la cama. Vale. No muy tarde. Tu madre se levanta con un poco de... Y va a dormir, te da un beso y se... Vale, pues voy a limpiar los platos. Y luego voy a bajar al sótano. Voy a ponerme un café. Bajar al sótano. Encender la luz. Y sentarme en mi mesa. Vale. Le doy a un interruptor. Y los 8 monitores se encienden a la vez. Wow. Empiezan a arrancar diferentes sistemas operativos en las diferentes pantallas. Me quedo un poquito así con el café. Cojo uno de los 3 teclados y empiezo a buscar información sobre Anita Fletcher. Ok. Haz una tirada de inteligencia y... investigación. ¿Con más 1 por hackers? Sí. Tira la inteligencia y turbiedad, dicen por ahí. ¡Wow! 0 éxitos. Ves varias entradas de redes sociales, de varias Anitas Fletchers de Ohio, de Florida, un par en Reino Unido. Quizás te hayas dado con el perfil de Anita. Anita, ¿tienes Facebook? ¿Tienes redes sociales? Tengo Facebook, pero solo está una foto de perfil mía haciendo en plan como algo así. O, no, estoy como en un bar con una cerveza mirando como hacia así en diagonal, hacia arriba, la típica foto. Y ahí he compartido alguna que otra mierda y he dicho, hola, mi primera red social. Y ya está, no hay mucho más. Luego con concursos. ¿Tienes los me gusta abiertos? O sea, ¿puede ver los me gustas que has dado? Sí, puede ver los me gustas. No, o sea, lo he visto, no enredado. Nada, en plan, me gustan los libros, me gusta la televisión y alguna cosa de esas, ¿no? Nada importante. Tampoco tienes Twitter... ¿Ni Instagram? ¿O sí? Igual Twitter, porque soy millennial, soy muy millennial de espíritu. Vale, pues ¿qué tienes en Twitter? ¿Qué es lo que puede ver Booker? En Twitter es bastante... Mi Twitter es... bastante activista, pero de nada en concreto. Es como que me estoy cagando todo el rato en todo. O sea, en Twitter. Padada. Me identifico sí. Espiritualmente con Anita Fletcher. Sí, sí, sí. Vale. Pero no hay, pues... en Twitter no hay ninguna foto mía. Y mi avatar no... Mi avatar será probablemente el mismo al Facebook. Vale. Después de un ratito... busco a Camper a ver si está activo para charlar un rato y como ha sido un día un poco cansado me iré temprano a la cama. Hoy no es uno de los días en los que Camper se conecta pronto. Pues voy a lo que sí es lunes, significa que tengo que revisar la mochila de Apocalipsis por si acaso en algún momento tengo que salir disparado rápidamente porque pase algo grave y cuando acabo me voy a la cama. Vale, pues nada. Brian, ¿tú qué haces cuando vuelves a casa?
Brian llega a casa durante 5 o 10 minutos, se pone a calentar, se pone a hacer un poco, y cuando va a empezar a aumentar la intensidad del ejercicio, lo deja y se vuelve a la mesa principal de su estudio, apartamento de soltero. Tiene todas las estanterías, que son dos nada más, llenas de libros de cómo ser buen profesor, llena de libros sobre cómo trabajar las relaciones con tus alumnos, como todo material docente, alguno de ellos que está el más avanzado, todo el material de mayor nivel, está todavía con el plástico, con algo de polvillo de no haber sido tocado, y está todo perfectamente colocado. Y empieza a extender todas sus notas sobre los alumnos, empieza a añadir las notas de lo que ha visto hoy, preparar los entrenamientos de cómo va avanzando individualmente cada uno de sus alumnos en un mosaico sobre la mesa. Y en la de Bradley le pone un rotulador rojo marcando el nombre, y se ve que todos los ejercicios están ajustados a lo que ha ido viendo estas semanas, menos el de Bradley, y empieza a añadirle ejercicios de mucho más nivel y con menos descansos. Vale, ¿algo más? Coge el teléfono durante un segundo, hace amago de marcar, lo apaga y lo aparta y sigue trabajando. Vale. Anita, ¿tú qué haces cuando vuelves a casa? Yo vuelvo a casa, que no sé si se puede llamar casa. A tu piso. A mi piso. Entro. Cuando entro ya mis pisadas suenan a eco. En la mano llevo una bolsa de comida rápida, probablemente chino. Lo dejo en la cocina, tiro las llaves por ahí. Y entro al salón. Lo miro con un suspiro. Al menos he conseguido hacerme con una tele del día anterior, así que ya no va a ser tan aburrido estar en ese sitio. Y lo que hago es saco la comida china, ni siquiera la pongo en un plato, me llevo la caja y me siento en el suelo, en el borde del colchón, y enciendo la tele. Estoy así un rato, ceno, y cuando me aburro de lo que están dando y he terminado de comer y no sé qué hacer, todavía es pronto para dormir, se me entró el sueño. Miro el móvil y repaso mis contactos. Y abro uno de los chats. Y me quedo un momento pensando si escribir o no. Pero al final lo cierro. Y sigo zapeando a ver si encuentro algo que ver. Seguramente el plot twist es que Brian quiere mandarle un mensaje a Anita y Anita a Brian. Porque los dos han hecho un video. No, o sí, no sabemos. ¡Chan! ¡Chan! Vale. Pues hace 4 o 5 semanas todos respondisteis, los adultos, respondisteis a un anuncio que buscaba personal en la escuela Wellington. No estabais seguros de si estabais bien, si teníais la experiencia necesaria o el título necesario para echar, aplicar, no sé cómo se dice, aplicar en castellano, para aplicar a la oferta, pero bueno, lo hicisteis, y para vuestra sorpresa os llamaron de vuelta. El proceso de selección fue bastante menos invasivo y extensivo que otros procesos por los que habíais pasado, y prácticamente enseguida os tuvisteis la entrevista de trabajo, en la que el responsable de relaciones públicas, el señor Sears, os informó de que ibais a pasar a trabajar
en la escuela de Wellington. A todos se os dijo más o menos en el mismo tema, en el mismo tono y más o menos en el mismo momento que bien, hay algo que tenéis que saber acerca de la escuela y de estos niños, es que tampoco, bueno, son jóvenes, no son niños, son adolescentes, pero bueno, cuando se decidió hacer reformas en la plantilla y hacer, bueno, ciertos despidos, el personal no lo llevó demasiado bien y intentaron hacer una acción activista. No sé si, bueno, llegasteis a verlo en las noticias, pero la cuestión es que los niños han estado expuestos a cierta tensión psicológica y además son unos niños un poco especiales. Tienen grandes dotes, muchos de ellos son superdotados, pero eso mismo les causa tensión psicológica, mucho aburrimiento, porque bueno, cuando no se les expone a la cantidad de información suficiente o a la cantidad, al desafío intelectual suficiente, tienden a causar problemas, aburrirse, crear distracciones, ya se imaginan cómo es esto. Entonces, bueno, siendo unos niños que tienden a aburrirse y que tienen grandes mentes pensantes y grandes imaginaciones, tienden a crear chismorreos, a crear mentiras y, bueno, es muy importante que intenten no caer en estos juegos infantiles y si en algún momento llega a sus oídos alguna historia, por truculenta que sea, por favor, refiérasela a la administradora Patel. Ella se encargará de enviar estos datos para que los psicólogos de DUTEC trabajen al respecto y, bueno, se les pueda tratar y se les pueda reorientar para que utilicen su energía y sus capacidades en lo que verdaderamente es importante, que son sus estudios. Qué curioso. Pero bueno, el sueldo está bien y los compañeros son majos. La clase de cosa con la que asientes durante la entrevista, dices que sí con la cabeza como si lo estuvieras entendiendo. Sí. Ya, sí. Quiero el curro. Sí, básicamente. La semana transcurre como es habitual. No hay ningún suceso importante. Booker, ¿algo que reseñar? Booker estaría muy ilusionado con lo de poder quitar el armario de comunicaciones antiguo y dejar el nuevo instalado. Habría pasado mucho tiempo brujuleando por todas las salas, revisando todas las conexiones del colegio. Habría limpiado el sitio del café a diario, esperando que Anita apareciese. Y si lo hubiera hecho, habría charlado con ella animadamente y por lo demás, nada más. Anita. Yo creo que un poco de lo mismo. Realmente es me escapase bastante con excusas para ir a la cafetera y molestar a... Bueno, no molestar. O sea, no me molesta a posta, pero es como que le hablo sin saber exactamente si está de acuerdo en que le hable. Porque no tengo nada mejor que hacer. Booker, vosotros diréis en qué sentido, en qué dirección avanza vuestra relación, si es agradable, si no, ya me comentaréis. Booker está encantado de conocer a alguien nuevo. Y si alguien... Si es alguien que está dispuesto a escucharle, le va a contar, le va a soltar muchísimas cosas. Le va a soltar mucha información sobre su vida. Y si es una semana entera, cosas importantes. Anita está a gusto porque es una persona que le gusta conocer gente diferente. Entonces, probablemente Booker es alguien
es muy diferente a otras personas con las que estaba en sus anteriores trabajos, en sus anteriores entornos. Y ha dicho... Además es muy de primer contacto que tengo, pues tiro hasta... Sigo hablando. O sea, no es que nunca busque a alguien en específico para trabar una amistad o para hablar. Es lo que surge en el momento. Y como Booker no la echa de su despacho, pues ahí se queda con el café. Nada, pues Booker, le hablo de cine. ¿Quieres rolear algo en especial? ¿Algo relevante? No, pero le cuenta, primero habla de cosas, de gustos, de ficciones y tal. Cine, esa pelis, música, videojuegos, rol. Luego algún día le habla del kendo. Que hace kendo 3 días a la semana después del curro. Y finalmente le podría acabar diciendo que está en libertad condicional por un delito cibernético. En libertad vigilada. That escalated quickly. Top Rider. De kendo que evita güey. ¿Le cuentas qué tipo de delito cibernético? No exactamente. Si, a menos que ella insista, no. A ver, está en libertad vigilada. Fue condenado a 5 años de prisión, cumplió la mitad y por buen comportamiento está en un proceso de reinserción con un agente de libertad vigilada y todas estas cosas. Wow, Booker. No te veo el tipo de persona que acabe siendo condenado a 5 años por un crimen. No sé, es que es hubo un día que en la página web de la BBC, no sé si lo viste en Twitter o algo, ponía todo el día, el titular principal fue: no creía que se fueran a comer mi cara, dice señor que ha votado al partido de los lobos que comen caras. ¿Fuiste tú? ¿En serio fuiste? ¡Oh! Bloqueé todos los accesos administrativos, migré el servidor, las DNS, para que no pudieran. Estuvo al final 7-8 horas y me metí en un lío muy gordo. Sabes que fuiste un héroe para mucha gente, ¿no? Volviste a las redes locas. Ya, no puedo creer, ¿en serio fuiste tú? No, me estás mintiendo. No estoy mintiendo. ¿Por qué hiciste eso? O sea... Llevaba un tiempo haciendo cosas que no me gustaban, ya que yo me gustaba. Estuvo guay, ¿no? Estuvo guay, pero... Estuvo muy guay. Tuve que vender el piso en el que vivía y tuve que volver donde mi madre y tuve que... Y bueno, pasé por la cárcel y ahora veo a una agente de libertad vigilada cada 2 semanas. Es un rollo, pero bueno. Es que por eso este trabajo es importante, porque si aguanto 2 años y medio y lo mantengo y no me meto en líos, pues estaré reinsertado, ¿sabes? Wow, es que me vas a perdonar, pero es que no te imagino en la cárcel para nada. No es como en las películas, es otra movida. Es distinto, es muy no, fácil. No he estado nunca y no, tampoco quiero, pero... ¡Wow! No voy a decir nada a nadie, a menos que quieras, pero no, te prometo que no voy a decir nada a nadie. Pero... No, porfa. Ni siquiera lo sabe Joel, realmente. Es... Pero no es Joel, lo que estoy orgulloso. No es como si te escuchaste, o sea, quiero decir. Está en su video. O sea, ¿qué hace? Joel, ¿qué hace? No, nunca le voy a hacer nada. Está el problema de los becarios es que... ¿Realmente no tienen que hacer nada? Se supone que si tiene buena disposición hace lo que yo le digo. Pero no tiene. Entonces es como... No sé qué hacer, porque no quiero tampoco que le suspendan. Por mi culpa. Y tampoco... Ya, el sistema educativo es magnífico. También, el trabajo que hay aquí tampoco es para tanto. Es más una experiencia para él fuera del cascarón. Así lo veo. A ver, que si quieres médico ir rompiendo ordenadores por el segundo piso... Para que tengas algo que hacer. No, yo estoy bien. Estoy muy contento. Va a quedar muy guay el armario nuevo. Vais a estar todos organizados y podremos diagnosticar todos los problemas de conexión desde aquí y va a estar muy guay, ya verás. Oh, o sea, que eres uno de esos que ordena por colores los cables de los armarios de... No solo están por colores, sino los de Cerner, ¿verdad?
Cada uno tiene una etiquetita con la hiper local. Es súper guay. Está súper bien. Tengo aquí una de estas impresoras Dimos, que le pones lo que quiere y te saca una pegatina. Booker. ¿Mm? ¿Qué sientes por Anita? O sea, ¿estás intentando hacer una amiga nueva? ¿O te sientes atraído hacia ella? Ambas cosas. Booker se sentiría atraído por Anita por muchas cosas. Porque es una personalidad muy abierta, porque es más joven que él, porque ahora en particular parece estar impresionada. Cualquier resquicio de accesibilidad emocional él lo va a interpretar en sí mismo como atracción. Pero tiene tan interiorizado que alguien así no podría estar interesado en él, que realmente lo que él quiere es una amiga. Pero él la trata como no hace avances sobre ella porque él no considera que eso sea, hay un universo en el que eso pueda ocurrir. Estaba considerando ponerte en la condición de Shunin. ¿Shunin era? Como que estás atraído por alguien y sufres -2 a las tiradas que pueden afectar de forma adversa a ese personaje y tienes +2 en... Sí, Shunin en plan deslumbrado pudiera ser. Sí, pudiera sí. Ser. Vale, pues te pego por aquí la condición. Vale, guay. Lo digo de cara a los pulsos, ¿vale? Y tal. Perdón, Anita, ¿qué? No, que Anita creo, si no recuerdo mal, tenía la... Bueno, espera, lo miro a la pizza. ¿Tenías Striking Looks? Tenía 2 puntos en Striking Looks, sí. Vale. Sí, pues además está ese factor, desde luego él estaría... Se sentiría súper atraído y fascinado de que alguien así pueda estar interesado de alguna forma en él. Vale. ¿El resto qué hacéis durante la semana? ¿Algo interesante? Lo más así distinto que haría cara, aparte de estudiar y quedar con los amigos y hacer el club de estudio este y todo, sería algún día llamar a sus padres. Imagino que llama a sus padres una vez por semana, o la llaman ellos. Le preguntan por el colegio, todo bien, cómo va, qué tal en casa. E insistirles en si para el próximo fin de semana largo podría ir para casa. Igual hay un puente de 2 días dentro de un mes, o no sé, podemos inventar. Padre dice... bueno, cariño, es que... ¿Sabes? Estoy trabajando en un caso y... Creo que no voy a poder dedicarte tiempo y mamá creo que tiene que ir a un seminario o algo por el estilo. Nos viene un poquito mal, pero lo veremos en las siguientes vacaciones, ¿vale? Pero es que se queda muy solo el colegio cuando hay fiesta y estoy aquí muy vacío. Bueno, además, pero... son 2 horas en tren solo, lo puedo hacer sola. Y si tú solo vienes por las noches no pasa nada, pues cenamos juntos y yo estoy sola en casa y no la lío, te prometo que no. Bueno, pero también vas a estar sola en casa. Mejor que estés allí, además, seguro que tienes amigos. Sí, pero... Había una chica que era amiga tuya, ¿no? Sí, pero Ali se va con sus padres. Cariño, va a ser solo un fin de semana, ¿vale? Han sido muchos fines de semana. Te prometo que vendrás a casa muy pronto. Y estaremos juntos y iremos a los sitios que te gustan. Cariño, tengo que dejarte. Ya hablamos, ¿vale? Cuídate. Un beso. Y te cuelga antes de que puedas reaccionar. ¿Cuáles son los sitios que me gustan? Y lo sabes. Y me pongo la lista de reproducción de Karim y me... tiro en la cama a hacer de adolescente sulky. Bien. La mañana del jueves, Brian, ves una furgoneta plateada con el logo de EduTech
parada en la acera junto a junto al, al patio, en la dirección, o sea, en la, la puerta principal y tal. Y de la furgoneta sale un chico de apariencia hispana, no sabes si es italiano o croata o español, no lo sabes. Tiene el pelo oscuro y lleva ropa con el símbolo de Tech. Sale al otro lado de la furgoneta, abre y ves que hay un montón de cajas de apariencia bastante pesada. No sabes qué contienen, pero todas tienen el símbolo de Dutec. Al ver que estás alrededor y que eres un tipo alto y fuerte, te hace un gesto y dice, disculpa, ¿te importaría ayudarme con esto? Escuchas que tiene acento español. Al final no te has ido muy lejos. Claro, hola, ¿cómo estoy? ¿Le has hablado en español? Sí. ¿Sabes español? No. No sabes. Vale. ¿Sabes español? Así de bien. Hola, ¿cómo estoy? Haz una tirada de astucia. Astucia y compostura. No. Una. Vale. Es muy raro, pero en el momento en que le dices eso, de pronto hay un fogonazo en sus ojos. Un fogonazo de luz. Es como que sus... las partes del ojo han desaparecido y es luz, como si tuviera una bombilla en los ojos. Hace así y se vuelve hacia las cajas y dice... sí, en inglés. Hola, yo prefiero el inglés, la verdad. ¿Te importa ayudarme con esto un poquito, por favor? Claro, claro, yo me encargo y hablo más lento. ¿En inglés? Sí, en inglés. Le cojo la caja que está llevando. ¿A dónde mandamos esto? Son materiales para los estudiantes y eso. Y ves que saca uno de estos carritos para apilar cajas encima, apila algunas con tu ayuda y dice, si no te importa, coge algunos de esos. Y sí, intento que coja el menor peso posible. Empujándolos. Y dice, disculpa, no habíamos hablado. Y te separa en mitad del camino a la entrada y te tiende la mano. Me llamo Emilio. Hola, Emilio. Brian. Puedes llamar Brian. Bueno, me puedes llamar cuando quieras. ¿Eres nuevo por aquí? No, no, que va. Bueno, sí, desde que cambió la corporación y eso. A ti no te había visto. Debes de ser, bueno, de los profesores nuevos. Tengo entendido que han cambiado toda la plantilla. No se han dejado ni uno. Ni títere con cabeza. Aquí somos todos nuevos, así que bienvenido. Ya sabes, las movidas corporativas es lo que tiene. No me gusta mezclarme mucho en eso, pero... No, a mí tampoco. Se lo han cargado todo, ¿eh? Pero sí. Yo no me quejo porque me han dado curro, pero... Bueno, sí, parece ser que han hecho una limpieza bastante importante. Creo que a los anteriores se les fue la flapa. ¿Ah, sí? Eso dicen. Son chicos difíciles, hay que tratarlos... ¿Has visto Mentes Criminales? Lo mismo. No. ¿La serie? ¿Hay una serie? Hay una serie. Estoy. Asesinatos o algo así, ¿no? Estoy. Mi madre lo ve mucho. Es que los asesinatos. No sé, asesinar es un poco como muy definitivo. Vais entrando, entráis en el vestíbulo y dice, sí, es definitivo del fin, acabas, cuando hay un asesinato, se termina, se termina del todo, se acabó, es el fin. Yo me refería por el que asesina, te meten en Chirona y... Detiene el carrito, abre una de las cajas y dice...
Sí, sí, sí. Mira, este es el... Sí, es, son, son cuestionarios, son rollo... para, son, son cuadernos de actividades, workbooks, básicamente. Es el workbook. El workbook es esto. Sí. Y la cárcel suena un sitio terrible. Sí. Ya he traído las cajas aquí. Ahora tengo que coger más cajas fuera. Emilio, si tranqui. ¿Estás bien? Sí. Estoy alterado. No, es... tengo que salir. ¿Te acompaño? Ahora vengo. Sí. Y cojo el carrito y sale. Y... cojo un cuestionario y voy leyéndolo mientras acompaño. Es un cuestionario de matemáticas. Ves que hay varios problemas, etc. Ah, pero bueno, la verdad es que el sitio no está mal y... Me gusta trabajar. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parecen los estudiantes? ¿Todo bien? Bueno, son jóvenes, no tienen una dirección clara, no tienen un objetivo, una meta, y están haciendo un poco el cabra, ya sabes. Ya. Hay que atarles en corto. Yo solamente soy el chico que trae todas las semanas los materiales educativos, pero incluso a mí me han dicho que tengo que andarme con un poquito de ojo, que parece ser que los niños hablan de... yo qué sé. ¿A ti no te dieron una charla de ¿cómo se dice? ¿Orientación o de...? Bueno, lo sí, que sea. Sí, la tengo apuntada. A ver, es bien. Ya sabes que estas cosas siempre tienen algo muy claro para los chavales y al final solo les entendemos los que estamos aquí día a día con ellos, trabajando y ayudándoles y dándoles... Bueno, pero ahí es donde entráis vosotros, ¿no? Claro. Los profesores, quiero decir, que sois las figuras de autoridad y, bueno, los chavales son tan jóvenes, además aquí son chavales con un poco de problemas o algo así, ¿no? Tengo entendido, problemas de comportamiento. ¿Están pasando cosas raras? Es la primera vez que trato tanto con adolescentes, pero son todos iguales, ¿no? O sea, que uno te resuelve X cuadrado más rápido que otro, pues se le ayuda y ya está. Tampoco es tan diferente, sí, ¿no? Sí. Carga más cajas y vuelve a entrar. Sí. Cajas... tres... sí, vale. Está todo ya. Creo que ya he terminado. Así que... ¿Te firmo algo? No. Está todo entregado. Sí. Todas las cajas. Hasta luego, Daniels. Me voy. Y... se gira y sale por la puerta. Ves que vuelve a la furgoneta. ¡Hasta luego, amigo! No. ¡Qué chicos! ¿Y de verdad les dan esta mierda? Tengo ni puta idea. Sí. Esa tarde estáis Karim y tú en la biblioteca. Ali hoy no ha podido venir. Ha quedado con su novio. ¡Qué pena! Y os ha dejado solos. Como siempre, la biblioteca hay bastante gente. Está estudiando, está mirando vídeos de Minecraft en los ordenadores. Y Karim detiene... el momento de estudiar y se vuelve y te dice mira, he hecho esto y te lo enseña y es un dibujo tuyo. Parece ser que el dibujo que medio viste el otro día lo ha terminado o ha empezado de cero, pero está bastante bien. Dice me he fijado en tu avatar de Telegram, sales muy bien. No estoy muy contento con la nariz, pero creo que me han salido muy bien los ojos. Ya, es un poco difícil. Es como tengo un poco la nariz, pero... es que está muy, muy guay, ¿no? Te ha quedado muy bueno. Bien. Sí. No sé, nunca me habían hecho un dibujo de mí.
Te lo puedes quedar. Te lo firmo. Y vale. Es que firma, te lo da. Y cuando seas un pintor famoso o algo, pues podré fardar de que soy tu amiga, ¿no? No creo que vaya a ser un pintor famoso, pero... Y se queda así mirándote y te aparta un pelo rebelde sobre los ojos. Y te lo pone hacia atrás. ¿Vais a ir a hacer algo este fin de semana? ¿Habéis quedado para ir a dar una vuelta o al cine o algo? Pues no, aunque... Aunque... Porque... No sé. Perdón, si estoy... que estaba comprobando una cosa. Sí, sí. No, aunque... Creo que... No sé si he oído a Ali o a Natalie hablando de que querían ir al Lumen. Ah, no, a Eliza. Eliza quería ir al Lumen. El Lumen es una discoteca que está fuera del bloque, pero cerca. Es una discoteca muy rollo rave y tal. Aunque... Ah, vale, ya sé. Era Eliza y el novio de Ali, cierto. ¿Ali no te lo ha dicho? No, pero... A ver, tendríamos que entrar con carnes falsos. Eso es lo que menos me gusta. Pero... Parece ser que el novio de Ali lo tiene todo controlado. No, lo tiene todo controlado. Él también es menor, pero... Creo que conoce a alguien. Sí, pero es un poco... Me cae muy bien. Bueno. Es un poco... raro, pero... No sé, a Ali se la ve bien, ¿no? Cuando está bien. Aunque bueno, pero... si no quieres ir al Lumen... No, te pero... apetece hacer algo... Podríamos dar una vuelta. Podemos ir al cine, si quieres. Tiene menos lío, ¿no? Con todo lo de los carnets falsos y eso. Ya. Además, no me gusta mucho la música que ponen allí. Yo soy más de cosas indies. Sí, oye, me encantó la lista que me pasaste. Está ¿sí? Muy chula. Qué bien. Sí, la está escuchando un montón y... No sabía si era muy raro darte la lista, pero es que el otro día estaba pensando en ti y dije, ¿y si...? Vale, en ese momento las luces empiezan a parpadear. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ah. ¿Se va la luz? No sé, igual como están tocando cosas de informático, igual están... Ah, igual es eso. Y escuchas... ¿Noto algo raro? Sí, notas algo raro. Se te eriza el pelo del brazo. Y miras por encima de tu hombro y escuchas un... Y te das cuenta de que detrás de ti hay una fila de estanterías llenas de libros, de madera, casi hasta arriba. Y la que está más a la derecha ha empezado a inclinarse sobre la otra. Y vence el peso, golpea a la que está después, que golpea a la que está después, que golpea a la que está después, y de repente hay una cascada de libros y una cascada de estanterías, y sigue y sigue y sigue hasta que casi al lado de la ventana hay una niña que va a noveno, es una cría de 13 años, y pega un grito, y casi cuando la estantería está sobre ella y va a aplastarla, salta y se deja caer al suelo. Bueno, yo por lo menos grito, ¿no? Todo el mundo empieza a gritar. La niña está gritando, no la ha aplastado de milagro. Hay un montón de estanterías en el suelo con un montón de libros, muchísimos kilos. Fácilmente puede haberle roto una pierna o romperla por completo. Es una niña bastante pequeñita, pero no ha pasado nada. La luz deja de parpadear. Y todos los que estáis allí contenéis el aliento. Karim se levanta y va a ver a la niña. Se arrodilla. ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios! A medida que te acercas, notas como
Un fuerte escalofrío sube desde tu cintura hasta la nuca. ¿Ha pasado algo aquí? Karim, ¿se vuelve? ¿Estás bien? Ayuda a la niña a levantarse. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vayamos a la enfermería? No, no, estoy bien, gracias. Hay tumulto fuera. Se abre la puerta, aparece un profesor. ¿Qué ha pasado aquí? Las estanterías se han caído. ¿Se han caído? ¿Sin más? ¿No estaríais columpiándoos encima? Que no, no, no. De verdad, ha pasado sin querer. El profesor se vuelve a ti, cara. ¿Qué? Bueno, voy a buscar a alguien que me ayude a recoger todo este... Espero que... Bueno. Y sale otra vez. La gente empieza a recoger, a husmear. ¿Qué haces, cara? Me tengo que ir. ¿Sí? Lo siento, adiós. Y voy hacia la mesa, cojo la bolsa y me voy a mi habitación. Vale. Y cierro la puerta y echo pestillo si tiene. No sé si tiene. Igual no tiene pestillo porque no las dejarían tener pestillo. No, compartes habitación con Ali. Ali no está. Me siento en la cama. Intento hacer los ejercicios de relajación que me enseñó un psicólogo al que fui. Y intento contener las náuseas. Y mientras tanto, mientras voy repitiendo, no, por favor, otra vez no. No, esto no puede estar pasando otra vez no. Y básicamente me paso la tarde. No cojo el móvil, no atiendo. Tardas un buen rato en tranquilizarte y al fin la carne de gallina se desvanece, pero consigues volver a tu ser. Y una hora más tarde, Ali abre la puerta. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ey, Ali, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Nada, no. Ha habido una cosa en las bibliotecas. Se han caído unas estanterías y casi aplastan a una chica y... Oh, no. Qué mal. Me lo da mierda. Ha sido un poco raro. Te pasa el brazo sobre la espalda y te da un beso en la mejilla. Tía, no sé, ¿quieres... ¿Quieres un café? ¿Un... No, café cacao, no. ¿Cacao o algo? No, no, cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué tal? ¿Qué...? Bien, bien. Y te habla de lo que ha hecho con su novio y tal, pero tú sigues con la cabeza centrada en lo voy que ha pasado. Voy asintiendo, creo que en los sitios correctos, sin escuchar mucho. Oye, no, ¿crees que es buena idea lo de que vayáis? Me ha dicho Karim que ibais. Queríais ir a un sitio. ¿Al Lumen? ¿Es buena idea? Sí, ¿por qué iba a ser mala idea? ¿Y si os pillan? No nos van a pillar. Mi novio, cuyo nombre te diré ahora, Ben. Ben ha hecho esto un montón de veces. Además, conoce a alguien que hace unos documentos falsos súper guapos. Me ha enseñado los suyos. Él viene y va por Lumen. Además, bueno, tampoco es que haya mucha seguridad ni nada de eso. De verdad, no pasa nada. Si quieres, vente. Puedes traerte a Karim. No. No, me había dicho de ir. Tengo que... Habíamos dicho, a lo mejor, de ir al cine, pero... Igual le envío un mensaje luego. Prefiero... Sí. ¿Le vas a decir que no? No, no, no. No, no tendría, ¿verdad? Debería decirle que sí. ¡No, tía! ¡Vete con él! Vale. Que le voy a enviar... Le envío un mensaje. Le envío un mensaje a Karim. Así un poco más tranquila. Y le digo, oye, perdona por marcharme antes, pero me he acordado que tenía que hacer una cosa. ¿Sigue en pie lo del cine mañana?
te dice que sí. Vale. Llega el fin de semana. ¿Qué vais a hacer? Estás luz muteada, de Saren. Sorry. Voy a ver si hay algún buff o sitio decente en el bloque. En el bloque hay un buff. Bueno, la zona. Que es muy, muy de tranquis. Y en la librería, el Book Nook, esta también es como café-librería. Es menos café que librería, pero tienen... Tú puedes sentar ahí a tomar algo. Pero para salir de fiesta, lo que estás buscando es el lumen. ¿Lumen, has dicho? Sí, es una discoteca. Vale, voy a eso. Vale. ¿El resto qué vais a hacer? El fin de semana es... Para Booker es el tiempo que él dedica a desarrollar. El resto de la semana está curioseando, adquiriendo información, leyendo sus foros en la deep web y todas sus mierdas. Bueno, el fin de semana lo reserva para avanzar cosas. Está haciendo un... Está intentando crear un algoritmo de inteligencia artificial que sea capaz de predecir las subidas y las bajadas de las diferentes criptomonedas. Y está tiene en prueba y lo va... La moneda del futuro. La moneda del futuro. ¿Verdad, Fuck? Y lo va... Tiene en sus 7 monitores que están conectados a internet, tiene pues tutoriales sobre diferentes teorías de desarrollo, inteligencias neuronales, toda la movida. Y hay un monitor que está conectado a un portátil que no tiene conexión a internet, no tiene entrada de Ethernet, no tiene la wifi desactivada, y en ese es en el que está desarrollando un programa que compra y vende, que podría comprar y vender criptomonedas en función del otro programa, pero ese está aislado en un ordenador que no tiene conexión a internet nunca. Vale. Y ahí se pasa el fin de semana. Entre eso y atender a su madre cuando lo necesita. Brian, ¿tú qué vas a hacer? Lo de irse a la discoteca, esto de los alumnos, ¿es un evento concreto o es algo normal? ¿Cómo que lo de irse a la discoteca? Sí, lo del el evento de lo de falsificar y todo esto, ¿es una fiesta concreta que hay o es algo normal? No. Quiero decir... Que tú sepas, no hay una fiesta concreta. De todos modos, tú no tienes por qué saber que los alumnos están falsificando documentos. No es que haya una fiesta mega anunciada. No es que haya una macro fiesta y que todo el mundo quiera ir. Vale. Nada, pues estaría preparando las clases. La semana pasada les habría dado una charla sobre seguridad, sobre prepararse mejor para no caer. Se habría... He hecho todo lo que pudiera para que no se volviera a repetir este evento, y a todos aquellos que llevaran colgantes, cosas muy, muy sueltas, les habría dado un poco la chapa de os podéis hacer daño, puede pasar esto. Iría preparando las clases un poco más sobre la seguridad para analizando a Mudahir y a toda esta gente con menos propósito. Estaría trabajando ahora mismo en cómo gamificar para ellos el ejercicio, para que se les hiciera más interesante, más divertido, y para centrar la mente de los más estudiosos, habría preparado más test y cosas así para ir trabajando. En definitiva, prepararía las clases. Las reorientaría. Ok. Cara. Cara. El sábado, Karim y tú vais al cine, pero bueno, perdón, que te he cortado, ¿no? Sí, no, antes de eso, esa mañana, el sábado por la mañana, cuando me despierto, recuerdo el nombre de la chica a la que casi le cae la estantería encima, la conozco, aunque sea... Betty, se llama Betty. Vale. Pues, ¿es interna también? ¿O es de las que vienen de fuera? Sí, es interna. Vale. Pues voy a
rondar un poco, voy a fijarme en qué habitación está, a ver si puedo enterarme un poco de sus horarios, de quién es, hacerme la encontradiza un poco, de ala, qué susto, tal. La quieres encontrar en algún momento, ¿no? Vale, pues sí. En algún momento, en la mañana del sábado, te la encuentras en el pasillo. Ella está ocupando una de las habitaciones de chicas más pequeñas y te la encuentras de frente. Es una chica de pelo rubio, ojos verdosos, pecas en la cara. Te la encuentras, se sobresalta. Hola. ¿Tú? Hola. Tú estabas en la biblioteca el otro día, ¿no? Sí, 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 sí. Qué susto, ¿no? Sí. He tenido pesadillas. No me extraña. Alguien habrá estado moviendo las... Seguro que ahí atrás se esconden. A saber hacer qué, y habrán movido la estantería y... Bueno, una vez he visto a gente de un décimo y tal haciendo cosas ahí detrás, pero ya. Y yo, no, bueno, no sé, no te había pasado nunca nada así, ¿no? No, bueno, cuando era pequeña un día estaba en un columpio y me caí y me rompí un brazo, pero no. Mi madre dijo que es porque soy una burra. Ya, a mí una vez con la bici estaba aprendiendo a montar y mi padre me llevó por una cuesta y la verdad es que perdí un poco el control y se me partió una paleta, pero por suerte era todavía de leche. Ah. Bueno, menos mal que no pasó nada, me... Tengo bastante susto todavía, pero... Bueno, accidentes. Menos mal que me di cuenta de que se me estaban echando encima y me pude mover, ¿no? Sí, buenos reflejos. O sea, ¿has probado lo de entrar en el equipo de fútbol? Nos iría bien. Ah. Bueno, no. Igual debería, ¿no? Igual portera o algo así. Sí, hombre, si esquivas, si coges balones igual que esquivas estanterías, pues estaría guay. Podría ser. Vale. Tengo que irme porque me están esperando mis amigos. Si no te importa. No, va, claro. Vale, vale. Me voy a fijar bien, ¿vale? En ella, en todo, en... No sé, los detalles de su mochila, los detalles de su ropa y voy a hacer notas mentales de todo. La miras con la concentración con la que consigues ver otras cosas, pero en ella no ves nada. Es una chica normal y corriente. Vale. Y pues... bueno, esa tarde Karim y tú os encontráis, vais al cine y después salís y os coméis unas patatas fritas mientras os tomáis un batido. Y charráis, bromeáis. Te da la impresión de que Karim está buscando el momento adecuado para chocar contigo, rozarte la mano cuando es oportuno y accidental. Te mira mucho los ojos. ¿Qué haces? En otras circunstancias estaría como muy emocionada y contenta y daría pie, pero hoy estoy muy descentrada. Es un poquito como si no tuviera la mente del todo ahí. No estoy siendo desagradable, ni estoy siendo... Pero no noto tanto estas cosas o no doy tanto pie a estas cosas. Siempre, o sea, sigo siendo amable y sigo estando emocionada, pero a veces sin quererlo se me va la mente a otras cosas. Vale, te das cuenta de que al final de la noche Karim ha dejado de hacer eso y como que ha aceptado que sois amigos y ya está. Es la sensación que te da. Vale, pues cuando me doy cuenta de que ha pasado eso, me siento bastante mal.
Pero... ¿qué se le va a hacer? Anita. Vas a... vas a... al Lumen. Vale, pues te encuentras una discoteca bastante grande. ¿Has estado en otros sitios muchísimo más grandes y como muchísimo más rollo rave de verdad? Pero este es un poco más sofisticado. Te dejan pasar, eres una mujer, no te van a cobrar. Pero es un sitio caro, ¿vale? O sea, la entrada cuesta dinero, cuesta bastante dinero. Ves que hay gente con tubitos de rollo rave, tubitos de colores, hay gente con tatuajes que solo se ven en la oscuridad, la música es atronadora, hay continuo movimiento, cuerpos sudorosos que se chocan unos con otros. La barra está bastante llena, hay un par de barras, detrás hay espejos bastante grandes que reflejan todas las sombras que se mueven a tu espalda, todas las luces. ¿Qué pides? Un cóctel. Vale, pues el camarero atareadísimamente te pone el cóctel, te pone una sombrillita, te lo pone, te cobra y se marcha a atender a la siguiente persona. Haz una tirada de astucia y compostura. Astucia. Vale, pues esos son. Los unos no restaban, ¿verdad? En este. No, no. Pues un 8 y un 9. Vale. Pues te estás tomando el cóctel y te fijas en el espejo. Y ves a una de tus alumnas, que no debería estar aquí, porque tiene 15 años, junto a un chaval que, si tiene los 18, será por unos meses. Y están bailando, ella está muy pegada a él, están intentando pasar desapercibidos o intentar ser uno más con la marabunta de bailarines, pero no lo están consiguiendo demasiado. ¿Qué vas a hacer? Sale. Se va a acercar. Sí. Va a hacer así. espero que me vea. Pasan por completo de ti. El tío era mayor que ella, ¿no? O sea, es mayor que ella, pero... que roza los 18 y si los tiene. Vale, o sea, es menor también. Creo que voy otra vez con lag. Lo siento. Yo te veo bien. Ah, vale. No me ven. O sea, voy así. Que no me ven. No te ven. Están muy centrados en bailar el uno con el otro. Con sus collares de raberos. Ahí. Vale, pues me hago. Fijo que me choco sin querer. Contra ellos. Te tocan, el tío te mira, no es estudiante tuyo. Oye, ¿qué pasa? Y la chica te ve con ojos de ciervo deslumbrado por los faros de un coche y rápidamente hace así y trata de eludirte en plan, no nos hemos visto. Y yo grito por encima de la música, ¡vaya, sí que envejece rápido la juventud hoy en día! Y el tío te mira. Mira a Ali, y Ali se vuelve culpable y te mira y dice, hola, señorita Fletcher. No te preocupes, no le voy a decir nada a nadie, aunque sé que claramente no deberías estar aquí, pero estamos bailando, no le voy a decir nada a nadie, estamos bailando. No le dices a nadie que yo he estado aquí. ¿Qué?
Vale. Guay. Eso sí, si este tío te molesta, vienes y me lo dices. No, es mi novio, se llama Ben. Y él la mira y es como... hola, soy Ben. Soy el novio de Ali. Vale, da la mano y me giro hacia Ali y digo, me da igual que sea tu novio, si te molesta me lo dices. Y ella te hace... ¡Vamos a bailar por ahí! ¡Hasta luego, profe! Y se van. Y antes de irse, oyes al tío que dice, sí que es enrollada tu profe, ¿no? Y se van a bailar por ahí. Con mi cóctel. Ok. Haz una tirada de... Se le cae el cóctel. Con cada movimiento de los hombros se va haciendo una gotita. Sí. Estreza y... ¿Qué hemos dicho? Y yo diría que expresión, porque te estás expresando con tu cuerpo. ¿Ves el baile? Sí. Pues si no la tienes, tiras con... No tengo nada de su expresión. Pone menos uno, no entra nada. Es decir, que tiras un dado menos si no la tienes entrenada. Tiro un dado. Ok. Un 5. Ok. Pues estás bailando malamente y te chocas con una chica que va hacia la barra. Y cuando te giras ves que es una chica de unos 25 años, no debe tener muchos más. Tiene una melena larga, castaña, lisa y ojos de un azul oscuro y profundo. Es muy guapa. Y te sonríe y va hacia la barra. Y mientras está pidiendo, te está mirando por encima del hombro. Sí, mientras está pidiendo, te mira por encima del hombro y sonríe. Me encanta porque la estoy seduciendo. Con la L aquí. La estoy seduciendo. No, la estoy seduciendo. Es muy terrible. Es muy terrible. Estás bailando como arrate. Y tiene su encanto, o sea, es normal, yo me seducía. Me muevo, cojo mi... Al de un rato cojo mi copa y me voy para allá. ¿Taren? Y cojo mi copa y voy para allá. ¿Me recibes bien, Saren? ¿Me recibís bien? Sí. Ahora sí, pero a ver, se ha cortado un poquito. Aj, hoy debe de ser copa... el día un poco culo. Saren, tú estás muchísimo más lagueade. Qué coincidencia. Vale, hoy. Coges la... ¿Eh? Qué coincidencia. Sí, hoy. No, es el dios máquina. Es. Vale, pues... ella sonríe. Supongo que vas hacia ella, vas hacia la barra, Saren. Sí. ¿Qué estás haciendo? Vale. La barra. Es que no me lo puedo tomar en serio, Saren. No me lo puedo tomar en serio. Vale, es súper gracioso porque hace 3 minutos me he callado el comentario de que con ese baile lo que vamos a hacer va a ser ligar. Yo ligo así. ¿Así? Yo ligo haciendo el tonto. Es la única manera de ligar. Pero Saren, no eres... Esto es Anita Fletcher, no es Saren. ¡Juego de rol! El baile de corteo de Saren. ¿Tú sabes igual que te hace negas? Saren también tiene... ¿Ok? Looks, ¿era? Sí, tiene striking looks. Y sí, eso es lo que le salva. Que tiene por eso está bailando así cualquiera. ya, no. Puede bailar como chiquito y liga igualmente. No, nos pasemos. La chica... No, tú me ligaste y no es que... O sea, y bailas como bailas, ¿eh? No, pero yo no te ligué bailando. Wow, yo no te ligué bailando. Vale. La chica... bebe un poco de su bebida y dice... ¡Me gustan tus pasos! ¿Verdad? Los aprendí en la escuela de mi ciudad. No, en verdad,
Perdona, tengo el día tonto. ¿De verdad te gustan? Estoy haciendo el tonto, más que nada. Es adorable. ¿Hola? Sí, es adorable, es lo que te he dicho. Dios máquina, por favor, déjanos jugar en paz. Por favor. ¿Nos has oído? Claro, es por internet. Esto es muy awkward porque internet va mal. Pero, ¿qué bebes? Bueno, ¿cómo lleva la copa? ¿La lleva...? La acaba de... Se la acaba llena. De... Sí, no. Quiero decir, está llena hasta arriba, la acaba de pedir. Pero la tuya estaba... ¿Qué has pedido? ¿Qué has pedido? Vodka con limón. ¿Quieres otro? Sí, ¿por qué no me invitas? Vale, pues hace así. No. Angua está alucinando con los moves de Saren porque es bailar como lo peor, después ser súper awkward y después me compras una copa. Y ella hace así. ¿Ves que va vestida con un conjunto de chaqueta y falda muy elegante? Lleva el maquillaje justo y las joyas justas para destacar y realzar su atractivo natural. Yo voy con vaqueros y una chaqueta de cuero y debajo una camiseta. No voy especialmente elegante. Es que o sea, que vas con el uniforme pintados. De bollera. Vas con el uniforme de bollera. A ver. ¿Voy? ¿Vaqueros, chupa de cuero y camiseta? No. Voy con el uniforme B. Va con el uniforme de unicornio. Okay, voy con el uniforme de unicornio. Voy con el uniforme B. Ok. Chavala. Pero era su... Vale, aquí. Pues... He dicho bollera. Bueno, vale. Vale, pues... Te da una copa. Ha servido lo mismo que se ha pedido ella. Y dice, aquí no se puede hablar, ¿quieres ir a la zona VIP? Sí. Pues te hace un gesto, te coge de la mano y te lleva a través de la gente que está agolpada y hablando a gritos y bailando. Te lleva a una zona subiendo unas escaleras que está... aislada hasta cierto punto del ruido, y es un tum, 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 bajo. Y hay varios reservados con estos sofás empotrados, así, casi un cuadrado entero para hablar. En el centro hay una mesa, hay varia gente que está ahí charlando y tal. Y ella coge una que está vacía y se sienta y te dice, ¿te va a parecer demasiado corriente, pero vienes mucho por aquí? No te he visto nunca. Te iba a preguntar lo mismo porque... Bueno, ahora te lo explico, pero no, acabo de llegar. Prácticamente es la primera vez que salgo por aquí y acabo de llegar. Respondiendo a tu pregunta, la verdad es que suelo estar mucho aquí. Es mi sitio favorito. Menos mal. Porque estoy buscando gente... Ya ves, es que no conozco a nadie más que la gente del trabajo. ¿Entonces estás buscando amistades? Sí. La gente con la que estar... es que si no, mi vida es muy aburrida. Solo tengo una televisión en casa y ni siquiera tengo canal por cable. Vale, y te tiende la mano. Es una mano larga, delicada, con las uñas pintadas. Alexandra. Anita. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues soy profesora de instituto. Historia. No lo habría dicho. Profesora de historia. Habría dicho que eres... no lo sé. Estaba dudando entre... ingeniera y deportista de élite. ¿Deportista de élite? Sí. Algo me hace pensar... Haces tenis, ¿verdad? Juegas al tenis.
¿No? Pues deberías. Ahora me vas a tener que decir por qué crees que tengo pinta de deportista de élite. Continuáis hablando, en plan, ella está flirty, tú no sé. Sí, también. Y bueno, pues te comenta que ella se dedica a vivir y hace alguna que otra cosa. A veces escribe, a veces pinta. Es un poco un alma libre. Y que no se esperaba encontrarse a una profesora de instituto en un sitio como este, pero que se alegra de haber hecho esto. Y bueno, se va acercando cada vez más. Deja que su hombro toque el tuyo, que vuestras manos se rocen, a veces toca tu copa. Ya conoces este baile, ya lo has hecho antes. Así que tampoco te extraña que en algún momento te proponga ir a su casa. ¿Pero lo hace o no lo hace? Se entiende, por cómo he construido la frase, que se entiende que te propone ir a casa. Vale. Es áfrica, si propone... no, tampoco lo entienda. Ya, no, es verdad, es verdad. Si me lo propone, le digo que sí, pero que no te preocupes, no te preocupes, que pasado mañana también será la tuya. O sea, es así como funciona. Vamos, no le digo, vamos a mi casa, y le digo, no, a nuestra casa. Sí, por eso. A nuestra casa. Se lo digo. Vale. Pues. Sí, digo que vamos a su casa porque la mía está haciendo mucho por ahí. Vale, pues charláis sobre cómo está tu casa y tal y cual hasta que llegáis al coche. Y te lleva a un apartamento en una zona un poco bohemia y más cara de lo que debería. Rollo Soho. Aparca en una plaza privada, en un garaje. Y bueno, en cuanto entráis en el ascensor, ya sabes. Os enrolláis, te lleva a su casa, vive en un loft, por supuesto. Y bueno, pues hace tiempo que no tienes un... Hace bueno, no sabes si es lesbiana, ¿eh? Aquí el erasure. Hace la tiempo que clásica no... Clásica sáfica con el loft. Hace tiempo que no tienes un rollo de una noche, así que estás un poco desentrenada, pero Alexandra llena todos los huecos que te faltan, en más de un sentido. Así que pasáis juntas la noche y... Tienes que admitir que al principio es lo que esperabas, pero llega un momento en que es un poco confuso. Es como que tu cerebro funciona un poco a saltos, porque sientes demasiado. Es como que tienes una sobrecarga sensorial y tu cerebro está intentando... procesar lo que pasa en todo momento. No es que sea muy buena y que te esté follando súper bien, que sí, que es así, sino que están pasando más cosas. Es como que tienes una sobrecarga sensorial. Es más allá del sexo. Y, de hecho, no sabes muy bien en qué momento te quedas dormida. Pero a la mañana siguiente te despiertas con... las primeras luces del amanecer. Y Alexandra está a tu lado y está despierta mirando el móvil. Ey. ¿Ya te has despertado? Ey. Sí, ¿Anoche tomamos algo que no fuera alcohol? No. ¿Estás segura? Sí. ¿Me estás preguntando si te he drogado?
No he preguntado si me has drogado, he preguntado si nos hemos drogado y no me acuerdo. No. No nos hemos drogado. Es que anoche... Considero que las drogas aturden más que elevan. Esta noche fue raro. ¿Te arrepientes? No, me arrepiento. No es eso lo que estoy diciendo. Es que fue como... No sé, como... Demasiado. Conmigo a veces ocurre. Tú no estuviste mal. ¡Wow! ¿Perdona? Ok. Estuve muy bien. Y no, eso no parecía que fuera algo normal. Quiero decir, sí, estuviste bien, pero... Era como si... Hubiese tomado algo. Que me hubiese amplificado todo, por eso... Quería... No sabía si habíamos tomado algo. Vamos. Ya te he dicho que no hemos tomado nada. Ok, tengo que irme. Es tarde. No esperaba dormir aquí, la verdad. Pero me quedé seca. ¿Qué te parece si me das tu teléfono y me voy a mi casa? Vale. Y te pide el móvil. Mete tu teléfono. Pone Alexandra. Y te lo da. Y te acaricia, o sea, te acaricia la mejilla y dice: eres adorable, eres muy adorable, pero no tienes nada que temer. No voy a hacerte daño a menos que me lo pidas. Wow, ok, me voy a ir ahora mismo. Gracias. Como, me gusta. Adiós. I'm scared but aroused, ¿no? I'm scared but aroused. Horny. Vale. La semana siguiente continúa. Perdona, Rocío. Yo ese domingo... ¿Sí? Quiero intentar hacer una lista yo... para Karim y se la envió con un mensaje en plan: oye, siento que el sábado estaba un poco despistada y tal, pero no me encontraba muy bien y tal. Oh. Vale, y se la envió. Oh. Vale. ¿Alguien más hace algo relevante ese fin de semana? No. Vale, pues... La semana continúa de manera muy similar a la anterior. Karim y Kara quedan para estudiar. Karim sigue tan confuso, no sabe muy bien hasta dónde quieres llegar, no está muy seguro. Y en la biblioteca, además, últimamente te sientes un poco inquieta. Como si de un momento a otro fuesen a caer como un dominó las estanterías y esta vez fueran a aplastaros a vosotros o algo parecido. Pero nunca ocurre y las cosas pasan de manera normal. Tus amigas siguen con las mismas cosas de todos los días. Ali te cuenta que vieron a la profesora Fletcher en el Lumen, pero que fue majísima y no les dijo nada, que la próxima vez tenéis que ir. Betty va a los primeros entrenamientos, ha seguido tu consejo y se ha apuntado en los años de 13 y 14 años. Y bueno, la semana
continúa como siempre. Brian, en cuanto a ti, lo mismo. Los alumnos parecen receptivos a tu nuevo método de enseñanza, aunque Bradley se queja de manera pasivo-agresiva. Es decir, no se niega a hacer tus cosas, pero sí que deja claro lo inútil que le parece todo y lo poco que importa educación física al final. A medida que no se vaya negando de hacerlos, voy rebajando la dureza, pero aumentando la intensidad. Para que se tenga que esforzar más mentalmente, pero no vuelva. Se empieza a morir menos cuando llegue. Uh-huh. Vale. Booker. Lo único así, cuando llegue. Si el lunes aparece Anita por la cafetera, hay varios paquetes de café de calidad, muchos orgánicos, cosas de diferentes nacionalidades, compradas en diferentes sitios y tal. No puedes hacerme esto, Booker. ¿Qué ocurre? Ahora tengo que hacerte algún regalo. Esto es claramente magnífico. Y sé que no lo has comprado porque tú lo bebas. Porque tú tienes un gusto y es el café del Tesco. Bueno, pero puedo aprender, ¿no? Siempre está bien aprender cosas nuevas. Hay mucha gente a la que le encanta el café bueno y a lo mejor es que no he probado el adecuado. No sé, me apetecía cambiar un poco y como sé que a ti te gusta, pues también, pues no hace falta que me regales nada. No me regales nada, por favor. Si me dejas recomendarte uno, empiezo por los naturales. Los que no están muy quemados. Vale. ¿Cuál de estos es? Eso. Repaso y cojo uno que tenga pinta de que no tiene. El que no tenga azúcar. Miro los ingredientes y uno que no tenga azúcar. Toma, este. Creo que en Inglaterra no, el torrefacto no se estila. Es aquí. Sí, eso es. Son gente de bien. Tampoco mucho de bien, ¿eh? No, el único comentario positivo que vamos a hacer. No te pases, que son ingleses. No me paso. Ya. Al menos no son americanos, porque el café que hacen tengo entendido que está aguado. Así que... sí, escojo uno cualquiera y... que huela bien y que me parece que está bien. Toma, haz este, ya verás. Vale. ¿Tomas uno conmigo? Sí. Si no, eso, aparte de eso, ¿Cómo es que de clase hoy? ¿El qué? ¿Cómo esperas que de clase hoy si no tomo café? Pues eso, aparte de eso, Ro, es una semana normal. Yo un día que haya... Anita, tú... Didi. Sí. Brian, dime. Un día que haya mucha gente en la sala de profesores, no es que les reúne, pero alargo mis tiempos en la sala de profesores hasta que estén más o menos todos. Gente. El chico este, el de Dutec. Así, pequeñito, hispano y eso, ¿sabéis? Que viene a traer las movidas estas. ¿Emilio? Dice Ralph, el profesor de matemáticas. Emilio. Ah, sí. Es majo, ¿no? ¿Sabéis si le pasa algo? ¿Está bien el chico? ¿Necesita algo? Me parece que está bien. Está bien, ¿no? Yo no le he visto que tenga ningún problema. No sé, ya sabes que a veces se lo guardan y eso, pero está como nervioso. Yo creo que tiene alguna otitis o algo. No. ¿Sabéis si vive por aquí? ¿Está por aquí? Ni idea, ¿no, Ron? ¿Eh? No sé. Uy, qué malo soy. Yo sigo bien. ¿Me oís bien a mí? A veces. Vale.
Lucas. Me está haciendo jugadas, pero igual es cosa de mi ordenador. Lucas, el profesor de taller, se encoge de hombros y dice: yo lo he visto bien, no he visto nada raro ni nada por el estilo. ¿Por qué? No, no sé, me pareció que estaba evitando algo y como que quería librarse un poco de todo esto. No sé si os había dicho algo o hay alguna movida ahí por detrás que no vaya pillando. Porque... La profesora de química, Mabel, dice: espera, ¿no estarás diciendo toma drogas ese chico o algo? Espero que no. No lo sé. Me pareció que era latino o algo así. Quizá. ¿Quizá? No quiero decir nada. Tampoco quiero acusar a nadie de tomar drogas, pero si dices que le pasa algo y quizá es que tenga alguna enfermedad o... Termina de decirlo. Si aquí somos todos adultos y tampoco pasa nada porque uno de nosotros sea un xenófobo asqueroso, ¿no? Se pone muy roja y dice: espero que no estés diciendo eso en serio. Y Georgia dice: señora, pues si no lo está diciendo en serio, no sé. Mabel, seguro que no quieren decir eso. Es, bueno, Mabel es... Y dice Mabel: perdona, pero me estás llamando xenófoba y no soy xenófoba para nada. Si fuera xenófoba o racista, tendría algún problema trabajando con Lucas, ¿eh? O con Ralph, que... Lucas es asiático, Ralph es negro, pero no lo tengo. No lo tengo porque sé que sois buenas personas, que no os drogáis y que venís aquí a hacer vuestro trabajo. Pero no sé, ese chico que has dicho que le pasa algo, pues igual, no sé, igual sí le pasa algo, igual tiene algo. Perdona, perdona. Tampoco hacía falta utilizar ese lenguaje. Tampoco es que hacía falta insultarme. Pero es que porque se va usted a las drogas directamente, que igual, yo que sé, que igual tiene un resfriado. Es que no sabemos a qué se refiere Brian. Pero bueno, pero ¿qué caza de brujas es esta? Mira, no voy a poder estar aquí. Bueno, pues me voy, ¿eh? Y coge su bolso y se va, haciéndose la víctima. Y Lucas y Ralph se quedan así mirando y se van. Y Georgia se acerca a Brian y le toca así en el brazo. Y le dice: Brian, no se lo tengas en cuenta. Es que... vota Tori, ¿qué esperas? Pues que se comporte como alguien que vota Tori, no te preocupes. Ha cumplido mis expectativas perfectamente. Me refería a si el chico le estaban saturando un poco demasiado de trabajo o le estaban tratando mal y había venido demasiado nervioso. Si podíamos hacer algo, por... Es que no le conozco, así que no sé decir. Mientras tanto, Booker, cuando estás buscando a Joel, giras la esquina y te encuentras a este chico hispano, a Emilio Rubio, que está agachado, echándole de comer a unos gatos callejeros. Cuando ve que te acercas, se tensa. Y dice: hola, perdón, estaba... Y ahora que has venido tú, los gatos se han ido rápidamente. Hay unos gatos muy simpáticos, son muy bonitos. Sí, son muy majos, pero no sé si es legal darles de comer por el tema del apareamiento y la superpoblación. Y eso es un poco un problema. Ah, bueno, pero tú no me vas a delatar a que no, y te guiña el ojo. No, claro, no. No se me ocurriría. ¿Tú eres? Emilio, me llamo Emilio. Y te tiende la mano. Cuando se acerca a ti, notas que le huele el aliento de una manera muy similar a como le huele a Joel. Probablemente haya estado fumando o algo similar. ¿Qué estamos en? ¿Estamos dentro del edificio? Estáis fuera del edificio. Estáis a unos 5 metros de la entrada trasera y ves que hay varias cajas apiladas. Parece ser que Emilio ha estado trayéndolas y se ha parado a tocar a los gatos o lo que sea. ¿Qué traes?
Libros y cuadernos de actividades y exámenes y cosas de esas. Homologados por EduTec. Está todo preparadísimo. Los mejores estudiantes van a salir de aquí. ¿Tú eres profesor? ¿O? No, soy el informático. No doy clases. Entonces, bueno, pero sí que estarás con los niños a veces, ¿no? Bueno, estoy cerca de los niños. Cuando se estropea algo, pues hay que arreglarlo sobre la marcha y muchas veces en clase directamente. Pero no, intento mantenerme apartado de la labor tan importante que hacen aquí los profes. No, ya, es muy entendible. Además, tengo entendido que aquí pasan cosas raras. No sé, yo oí una cosa un poco rara cuando me hicieron la entrevista, pero de verdad que es un sitio muy guay, es un sitio muy tranquilo. Hay profes muy majos. No, a ver, sí, pero bueno, por lo que salió en los periódicos y eso. Lo que salió en los periódicos. Ah, ¿no lo viste? Lo de, no, yo, lo de los bloque, profesores. No, claro, lo de los profesores, que se encerraron aquí Sí, de eso he oído escuchar algo, ¿no? Sí. Tremendo aquello cuando decidieron echarlos a todos, como que hicieron una huelga. Sí, algo así. Tuvo que venir la policía, fue una pena. La verdad es que habría sido una pena que los chavales se quedaran un poco traumatizados con eso y no sé, actuasen de manera rara o algo así. Además, no. Esta gente tiene problemas, ¿no? Estos críos son un poco problemáticos, ¿no? No sé, ¿son problemáticos? Yo creo que, no sé, yo pensaba que solo son listos. Son listos. Mm-hmm. Yo... Sí. No sé, conozco un par de profes y dice que son brillantes. Tampoco hay alguno que fuma en los recreos. Mi becario también, pero bueno, esa es otra movida. Hay algún pequeño problema en la biblioteca para que se queden tranquilos y callados, ¿no? Pero no sé. ¿Hay rumores o algo? No sé. No, pero bueno, no sé. Como al principio nos pusieron esas movidas de orientación y tal, y nos dijeron que tuviéramos un poco de cuidado con los niños y que si veíamos algo raro se lo dijéramos a la administradora. Sí, a la señora Patel, ¿no? Ah, pero si no has visto nada, pues no pasa nada. Disculpas, que voy a... El otro día se hizo daño. ¿Quieres que te ayude con las cajas? ¿Te puedo ayudar con las cajas? ¿Se cayó un chico? ¿Qué pasó? Y coge así una caja y te la da. Sí. dime. Cuéntame. Joder. Ya, bueno, es que hay un montón de cuadernos y de historias dentro. Y no, sí, pues... Sí, le voy contando un poquito lo que pasó en el campo de fútbol. Uh-huh. Él va entrando y va hacia una oficina, como un almacén de material escolar vario, borradores, lápices y de tal, y va poniendo sí, en la biblioteca había pasado algo, ¿no? Sí, como unas estanterías, alguien empujó una estantería sin querer. Sí, pero fue una movida rara, porque además coincidió con un apagón. Muy raro. Hay que revisar las conexiones. Las conexiones de eléctricas son muy importantes. Yo estoy con las de red, pero es que las eléctricas no son mi ámbito, no sé, habría que llamar. Alguien debería llamar a alguien. Hay las cajas 8, 12, 80. Sí. Me voy. Gracias. Sí. Hasta luego. Y sale. Y se va silbando. Ves que se para un segundo entre unos arbustos, hace así como un gesto. Y salen unos gatitos y se alejan. Y él se va, muy contento, hacia la furgoneta. Me lo quedo mirando un momento. Miro las cajas. Le miro otra vez. Miro las cajas. Me encojo de hombros y voy a avisar al conserje de que han llegado cajas. Por si alguien tiene que llamar a alguien. Vale, esa tarde en la clase de educación física, Cara y los demás estáis haciendo el test de Cooper,
no muy lejos de donde está él. Ha hecho así. Cuando lo he dicho antes de Cooper, ha dicho. Oh, no. Seguiremos mucho rocío, para literalmente que le jodan ahora mismo. Sí. Es, no, no, no. El test de Cooper es una puñetera pesadilla. Creo que nunca he estado más agotada en mi vida ni he estado tan reventada. Pero bueno, estáis entrenando para hacer el test de Cooper cerca del gimnasio. Estáis fuera. Hoy hace un día soleado. Estupendo. Y Cara, estás descansando, sentada en el suelo, sobre la hierba. Ves que Ali termina de hacer su ronda y se sienta contigo. ¡Odio esta mierda! Brian, ¿tú qué estás haciendo? Estoy corriendo al lado de los que vayan más lentos y poniéndome a su lado. Venga, es una velocidad constante. No hace falta que echéis la raba. Simplemente constante. Venga, voy a vuestro lado. Y voy adelantando. Está como... Uf. Grupo por grupo. Uf. ¡Es constante! Ah, como si no fuera suficiente. Y todo. ¡Oh, Dios! Bueno, menos mal que... Ya hemos hecho. Ahora solo queda respirar y ver cómo se mueran los demás. A la izquierda hay un cortacésped de estos grandes, del tamaño de un niño de 8 años, probablemente. Tiene una gran carga de césped a los lados y dentro parece ser que quien sea que ha estado pasando el césped lo ha dejado ahí abandonado, se ha ido y bueno, ya terminará. Hay un parche de césped aún por cortar, no muy lejos, pero la zona en la que estáis está bien segado. Ali, hace... Tía, ¿luego vienes a tomarte algo al bloque? Pues... Venga, sí. Me va a ir bien salir un poco de aquí, de esta prisión, de verdad. ¿Dónde vais? Sí, iremos al pub. Tomarnos algo sin alcohol. Y... ¿Puedes decirle a Karim que venga? Karim, perdón. A Karim que venga. A ver si le apetece, la verdad es que creo que... Pero sí, sí. Te hielan las palabras en la boca. Notas un calambrazo que te tensa. Y al mismo tiempo escucháis un... El césped, o sea, el cortacésped a gasolina, se acaba de encender solo. Y notas como... Se te ponen los pelos de los brazos de punta. Y tienes un instante antes de que el cortacésped avance hacia vosotras a toda velocidad. Haz una tirada de destreza y atletismo. Perdón, astucia y atletismo. Ok. Y voy a tirar también por... No, tío, no. Astucia y atletismo. Qué mal rollo. Tío, no. El escalofrío que he tenido antes con las putas estanterías y ahora esto. Tío, que el cortacésped no se lleve el pie de nadie, por favor. Éxitos 10. Voy a volver a tirar. Dos éxitos. Uf. Ok, pues a ver, Eli. O sea, Eli, Ali. Ali también ha tenido suerte. Vale. Pues las dos. ¿Veis cómo se cierne hacia vosotras el cortacésped a toda velocidad, escupiendo humo? Y os lanzáis como en las películas de lado y rodáis por el césped y conseguís evitar que os pase por encima y os desgarre las piernas. Continúa, continúa, continúa hacia el siguiente grupo de chavales que están descansando. Ya sabes que en el momento que lo vea intento hacer algo. Los chavales consiguen escaparse de milagro. Brian, ¿te das cuenta de que hay un cortacésped activado? Que nadie está pulsando, nadie está manejando con el manillar, pero está avanzando en dirección a tus alumnos. Corro hacia él, intento pararlo. Yo también vale, quiero correr hacia él. Vale, haciendo una tirada de destreza y atletismo, los dos. Con menos... No, sin menos. Vale. No. Primer episodio y ya tenemos un cortacésped maligno, o sea...
What the fuck. Bueno, he de decir que esta es mi mierda. Además, nos ha dejado hacer. Haced vuestras cosas, sois gente normal. He aquí un cortacésped maldito, turbo maldito. Cuatro. Sí, no pasa nada. ¿Qué tal el café? Cuatro éxitos. Vale. Cara hecha a correr detrás del cortacésped, pero la hierba recién segada es resbaladiza, así que pierde pie y tiene que quedarse cómicamente como en las películas, corriendo en el mismo sitio. Brian es mucho más rápido y además está acostumbrado a pegar estallidos de velocidad. Así que, de milagro, consigue enganchar al cortacésped y detenerlo antes de que pase por encima de los muslos de una chica que no ha conseguido apartarse a tiempo. El cortacésped se encabrita y escuchas un que brota de dentro, como una criatura, como una bestia que intenta salir de tu agarre. Haz una tirada de fuerza. Tengo brawl y tengo presas y tengo chokehold. Vale, no, tira fuerza y pelea. Tira fuerza y pelea, y luego si eso le haces una llave del sueño al cortacésped, luego lo intentas, ¿vale? Cuatro éxitos, vale. Pues, aunque se encabrita y está peleando por escaparse de tus manos, consigues clavar los pies y hundir el cortacésped en el suelo para que, pese a que está encabritándose y ves cómo se mueve las ruedas, cómo escupe hierba, hay una nube de hierba alrededor y puedes escuchar las cuchillas que hay debajo que hacen... Hambrientas de carne, pero consigues pararlo. Cara, distingues algo extraño dentro del cortacésped. Una forma prácticamente etérea, pero es humo. Humo negro. Humo que huele a madera quemada, que se agita en el interior y manipula las manecillas, los engranajes, los mecanismos, el motor, que lo manipula agresivamente y que intenta por todos los medios destrozar una pierna, o un brazo, o una cabeza. Vale. ¿Qué vas a hacer? ¿Sigue funcionando? Sigue activo. Me voy a acercar lentamente y voy a intentar, no sé, tirar de... Supongo que tener algún cable que se debe enchufar en algún sitio o... No, pero no sé cómo funcionan los cortacésped, pero digamos que hay un freno de emergencia. Tiene un freno de emergencia. Quiero intentar frenarlo o quiero intentar abrir la carcasa y... No sé, vale. Mi instinto me está pidiendo arrancar los cables de dentro o algo así. Está protegido por la carcasa, es imposible meterte en los cables, pero digamos que intentas meterle el freno de emergencia. Haz una tirada de destreza y pelea. Destreza y pelea. Vale, cuando no hay nada en la habilidad, en las físicas es menos uno en 8 entrenados. Vale. Sí. O sea que... No, un 3. No has conseguido nada. Vale, pues cuando echas la mano para intentar tirar del freno, hay como una extremidad de humo que hace... Te pega un latigazo y de pronto ves una quemadura aparecer... larga, desde la mitad del antebrazo hasta los nudillos de la mano. Apúntate un punto de daño letal. ¿Qué vas a hacer, Brian? ¡Cara! ¡Chica! ¡Apártate! Intento apartarla. ¡Llévatelos! ¡Cara! ¡Encárgate de ellos! Bradley, llevadlos al gimnasio interior. Y avisad, vale, al conserje. Los niños corren despavoridos, intentan ir al garaje. Hay alguien que ha intentado ir a por el conserje. Cara, estás en el suelo. Bueno, estás de pie, pero estás agarrándote la quemadura. Ali está gritando, llena de pánico.
Intento levantar el cortacésped y estamparlo contra el suelo. Pesa mucho, pero hace una tirada de fuerza y atletismo. Menos dos. Uno. Uno, vale. Lo levantas, lo dejas caer y notas cómo las cuchillas y el interior retiemblan molestas. Y dejas de notar la resistencia, dejas de notar que el cortacésped está intentando escapar de tus manos. Porque hay una forma que parece humo, que sale de ella. Es como un ser no realmente humanoide, pero algo que está poseyendo al cortacésped y que se eleva desde él y te mira a los ojos. Y ves durante un instante unos chisporroteos de unas ascuas ardientes llenas de odio. Y va a intentar golpearte. Me pongo entre cara y él. ¿Qué defensa tienes? Siete. ¿Siete de defensa? Sí. ¿Qué tienes? No ¿qué? Puedes tener. ¿Siete de defensa? Sí. ¿Por qué tienes siete de defensa? Atletismo 5. ¿Pero el atletismo te suma la defensa? En principio es menor más atletismo. Sí. ¿Tienes 5 ¿Y tu menor es? Y mi menor es 2. Bueno, claro, es olímpico. Okay. Me llaman a mí mismo. Es olímpico. Es olímpico, a ver. The one thing. Todo el rollo de The one thing que tiene Brian. Vale, vale. Sí. Pues este ser, pese a que tienes unos reflejos afinadísimos, este ser te pega un latigazo y te quema en el hombro. Apúntate un letal, ¿vale? Tienes una quemadura en el hombro. El ser se embravece y empieza a crecer y parece que os va a intentar atacar a ambos. ¿Qué vais a hacer? Quiero intentar hablar con él. No sé cómo lo haría, pero quiero intentar comunicarme con él. Vale, ¿qué vas a decir? Quiero decirle algo así como: vete, lárgate, este no es tu sitio. Haz una tirada de... Hazme una tirada de compostura. Ajá. Y ocultismo. No, y intimidación. Compostura e intimidación. Ok. Recordad que tenéis fuerza de voluntad, etcétera. La fuerza de voluntad daba más dados, ¿verdad? Más tres dados. Más tres. Pues voy a usar uno de fuerza de voluntad para tirar tres dados más. Voy a tirar un montón de dados. Vale, un 10, un 9, un 8, 3 éxitos y voy a tirar otra vez el 10. Nada, 3 éxitos. Vale. Hay algo en la forma en la que lo dices, en la seguridad que sale de una persona tan joven y sobre todo en el convencimiento, como que sabes a qué te estás enfrentando y sabes que esta cosa existe, que de alguna manera hace que este embravecimiento que había tenido de pronto mengüe y se convierta en una pequeña voluta y haga y desaparezca. La miro. Le tiendo el puño. Yo me doy la vuelta y me voy corriendo. Gracias. Haced una tirada de integridad, los dos. Con un menos tres. La integridad era... Determinación más compostura. Gracias. Sí, creo que te lo calculan la ficha directamente. Sí, pero no lo estaba encontrando. Todos los humanos empiezan con siete, creo. Si estáis con siete, tenéis más uno. ¿Si estamos qué, perdón? Si tienes integridad siete. Sí. Tiras determinación, compostura, más uno. Vale.
Y Rob ha puesto un menos 2, ¿has dicho? Sí, menos 2, o sea que le quitáis 2 dados. O sea que en vez de eso, pues determinación menos 1. Vale. Compostura menos 1. 2. Entonces tira otra vez porque he tirado los dados que me ganan. Un éxito. Ha sacado lo mismo que antes. Vale. Pues los dos tenéis un pulso. ¿Vale? Porque habéis hecho una tirada de punto de ruptura. Vale, pues estáis ambos. Os doy la condición shaken. ¿Vale? Os lo paro por aquí. Esto es hasta que se resuelva, que pone ahí que el personaje se deja llevar por su miedo y falla una tirada como se describe arriba, ahí lo veis. Vale, Cara sale corriendo. ¿A dónde vas, Cara? Creo que corro un poco sin saber dónde. Y... y voy a... creo que voy a acabar... yendo a la clase de la señorita Fletcher, al aula de historia, que imagino que ya no estará, pero... No, porque Anita, tú estás ahí, estás... Me estoy acordando de que... ¿Estás guardando cosas en tu bolso? ¿Estás guardando cosas en el bolso? Y de repente ves cómo entra Cara... de golpe. Ha pasado... Karen... Ah, vale, sorry. No, pensaba que no era mí. Tranquilo. Ha habido un accidente casi... Ah. Ves que tiene una quemadura fea en la mano. A ver... ¿Cómo que un accidente? ¿A qué habéis prendido fuego? No, era una... Algo se ha puesto en una corta césped. Se ha puesto en marcha y... No, y había algo y... Pero esto es una quemadura. Joder. Espera, vamos a ponerla rápidamente bajo el agua fría. Ven. Me dejo llevar. Sé dónde queda la enfermería, entiendo. Además, recuerdo que estuve allí con... Sí. El día anterior con... Con... Vale, pues voy corriendo con ella a intentar eso, echarle agua fría primero en las fuentes que haya cerca y después la llevo corriendo a la enfermería. Brian, ¿tú qué estás haciendo? Destrozo el cortacésped y voy corriendo a ver cómo están todos los alumnos. Asustados, algunos están haciendo bromas y Ali dice, ¿dónde está Cara? Vale, lo primero, ¿qué está haciendo Bradley y cómo ha llevado la situación? Bradley está asustado. No, haz una tirada de compostura y empatía. Que le jodan a Bradley. Pero esto puede ser un teaching moment. Es como el padre del Abrelatas. This can be a teaching moment. Pues estáis aquí traumatizados, pero espérate que te voy a... 3. Vale, te encuentras que está bastante acojonado, aunque está intentando que no se note. Está intentando aparentar que está estupendamente. Está como... Un cortacésped encantado. Pero ves que está bastante acojonado. Los has traído a todos aquí. Muy bien. Muy rápido. Muy rápido el pensamiento, veo que están todos a salvo, todos bien. ¿Tú estás bien, chaval? Estoy bien, lo que pasa es que no sé qué mierda de instituto es este. ¿Para qué pagan mis padres la matrícula? Si los cacharros se vuelven locos. Está mantenido como el culo, voy a cantarles las 40 a todos estos que pongan a hacer el nuevo. Esto no puede ser. Mira cómo... ¿Pero dónde está Cara? Dice Ali. Estaba contigo, ¿está bien? Estará en la enfermería. Voy ahora corriendo a buscarla. ¿Lo tenéis todo controlado por aquí, Bradley? ¿Me los cuidas? Bradley dice... Sí, está todo... ¿Van a estar todos bien? ¿Los cuidas tú? Ali dice... Yo quiero ir allí. Quiero ir.
¿Puedes mantener mi ritmo? Sí, supongo. Ven conmigo, vamos corriendo. No puede, no puede. Vais corriendo y ves que ella va detrás. Además, está recién hecho el test de Cooper. Lleva los brazos. Voy. Además, se está cagando. Siento un poco... Reduzco, no puedo correr mucho. Reduzco yo mi velocidad para que se sienta mejor, pero que parezca que estoy yendo a tope. Booker, oyes bastante algarabía y ves que van corriendo Anita y una alumna hacia la enfermería. Sí, veo antes correr, corro. Vale, pues nada, pues Booker sale a correr. ¡Vamos a correr! Y poco después... A ver qué pasa, lógicamente. Sí, sí. ¿Vais a esa enfermería? La enfermería está vacía. No hay nadie, ni siquiera está la enfermera. Pero bueno, tenéis ahí... tenéis una pila de agua donde podéis echar agua fría. Y Booker entra. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía, no, quemadura. ¿Estás bien, chiquilla? Algo ha explotado, creo que un cortacésped. ¿Qué ha pasado? ¿Es este sitio? ¿Es este colegio? Las cosas se vuelven locas en este colegio y la gente se vuelve loca en este colegio. Bueno, estás muy nerviosa. Lávate eso, por favor. No vaya a ser que se te infecte o algo. Vamos a buscar a la enfermera, ¿vale? Tranquila. ¿Cómo te llamas? Brian. Eli y tú llegáis a la enfermería. ¿Hay alguien? Están ellos. ¿Están más heridos? Vale. Tengo una herida, no sé dónde me hirió. En el hombro. En el hombro. En el hombro. Tengo lo mismo, otra quemadura en el hombro, la ropa destrozada. Cara, ¿estás bien? Creo que sí, pero... Va a volver a pasar. ¿A qué te refieres? Las estanterías de la biblioteca y el cortacésped. Va a volver a pasar. Espera. ¿Qué tienen que ver las estanterías con el cortacésped? ¿De qué estás hablando? ¿Algo está queriendo hacer daño a los alumnos? ¿Quién? ¡Algo! ¿Algo? Empiezan a parpadear las luces. Sigo teniendo escalofríos. Venga, no me jodas. Paran de parpadear. A ver, es una instalación eléctrica defectuosa. ¿Tú qué sabes de esto, Booker? Díselo. Es una instalación eléctrica defectuosa. ¿Veis? Ya está. De repente hay un tarro que explota. Estoy mirando. Hace una tirada de... Haced una tirada de destreza y astucia para evitar la metralla. Un tarro explota. Metralla. Yo cuánto tengo que esperar, esto es lo malo de no tener la ficha en papel. Nope. Yo me la voy a imprimir fijo. Destreza. Uno. Yo un 10, un 8, un 6 y un 6. Dime solamente los éxitos. Brian, ¿cuánto? A partir de 8. De 8. Vale, pues el 10 lo puedes volver a tirar, ¿no? Y el 10 lo tiras otra vez, pero si te sale otro. Y vale. Dos éxitos. Vale, dos éxitos. Tú uno, tú ninguno. Brian. Dos. Dos. Vale, pues quien haya sacado menos de dos sufre dos de daño letal. No solamente ha explotado un tarro, han explotado varios en sucesión. ¡Pa, pa, 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 pa! Y Kara y Booker, que estaban los primeros, recibís cristales, os cortan, se os clavan. ¿Qué pasa? Soy el único de aquí que nunca ha jugado con el daño de Mundo de Tinieblas. Sé que vale. Depende de cuántas veces lo hagas, es diferente. El letal es una X. O sea que tienes que darle dos clics. Vale. Dos, ¿verdad? Me has dicho. Y apuntas de izquierda a derecha. Vale. Me has dicho que son dos de daño letal. Vale. Sí. Perfecto. Y se apaga la luz. Estáis en la penumbra, en la enfermería. El chorro de agua sigue corriendo. Las manos, rápido. Tenemos que salir de aquí. Busque rápido un sitio. Una habitación vacía.
sin trastos, sin mierda, sin vasos, sin nada. Daos la mano. ¿El almacén de material? Tú miras. ¿Dónde llega Emilio? ¡Pero está lleno de trastos, Spooker! ¡Pero los van sacando para usarlos todos los días! Un sitio vacío, rápido. Tú guías. Dadme la mano. Nos damos la mano. Vale. Os dais la mano y vais en cadeneta hasta el almacén de los trastos. Solo podéis escuchar vuestra respiración. Y poco después suena un... la última campana. Escucháis cómo empiezan a salir los alumnos. Y se van. Estáis dentro del armario, escuchando cómo todos los alumnos del instituto van saliendo de las aulas. Estáis sangrando, tenéis cristales clavados. Estáis asustados. Anita y Booker, hacedme una tirada de integridad, porfa, que es compostura con... ¿qué habías dicho antes? Compostura y determinación. Con menos uno. Compostura y determinación. Y más uno porque tenemos siete de integridad, ¿no? Sí. Bueno, más uno, más un dado, ¿no? Más uno, sí. Sí, menos uno, más uno, o sea, cero. ¿Por qué menos uno? Porque lo he dicho yo. Vale, un éxito. Tres. Tres, vale. Pues estáis todos. Shaken está en el chat. ¿Qué es lo que hace? Shaken. Vale. La riada de alumnos parece que ya se ha marchado y ahora estáis solos. ¿Alguien me puede quitar este? Dale un montón. Espera, no os quitéis ningún cristal, podréis abriros alguna herida. Dejadme que cojo la ropa, cojo la camiseta que ya está rota, quemada, arranco un poco, arranco la manga. Deja que te... hazme una tirada de inteligencia y medicina. Muy inteligente no soy, también te voy a decir. Claro, claro, está todo ahí en destreza y en atletismo. Y medicina. Y Maxer. Y medicina. Dos. Vale. Tienes el conocimiento suficiente en medicina para saber que los cristales se han clavado en una zona en la que si los quitas no vas a provocar una hemorragia mayor. Con cuidado se los vas quitando a tus compañeros y finalmente... sangráis, Brian os da trozos de su ropa para que os tapéis las heridas, pero estáis de pie entre cajas de libros y cuadernos. Hay alguna que otra gota en el suelo de sangre. Los botes no explotan sin más. Ni de la... ¿Has visto...? ¡Ah! Oh. Ese cristal que tienes. ¡Ay! Sí, es un poco feo, ¿verdad? Lo siento. No, si es que me está haciendo. O sea. No te lo toques, No, ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Un atentado? ¿Qué está pasando? ¿Ha sido una explosión? Me giro hacia Brian. Me giro hacia Cara. Usted lo ha visto, ¿verdad? Ha visto lo mismo que yo. Y te he oído. Y he visto que lo que hemos visto... y he visto lo que he hecho... que lo que hemos visto que ha hecho cuando tú has hecho lo que has dicho. Bueno, basta ya de acertijos porque... me estáis dando mal. ¿Qué habéis visto? Hemos sido los únicos que... hemos visto los únicos que hemos visto algo raro porque los demás se han marchado, sin más. Brian está temblando. ¿El cortacésped? ¿Qué pasa con el cortacésped? Cara, ¿qué sabes? Estamos en peligro. Y que hay algo que está intentando hacernos daño. ¿Pero cómo que algo? ¿Algo qué? ¿Bigfoot? ¿Qué?
Yo qué sé. Seguro que ha sido algún tipo de onda electromagnética de algo causada por... Ondas electromagnéticas no tiran de estanterías. O sí, soy profesora de historia, no soy física. Un rayo... Soy profesor de física, pero de educación. Un rayo podría haber reventado los cristales, pero entonces habrían reventado también día, las ventanas. Y es un día despejado. Hace sol. Ay, por Dios. Cara, muchacha. Te creo, es jodidamente imposible que no lo haga, pero también es jodidamente imposible que lo que ha pasado. ¿Qué coño era eso y qué le has dicho? ¿Qué? Hay algo en este barrio. Hay algo en este culo. Hay algo en este barrio. Hay algo en esta ciudad. ¿No se han dado cuenta de las desapariciones? ¿Desapariciones? ¿Cómo que desapariciones? Gente que desaparece y no vuelves a saber nada de ellos. Y a nadie parece darse cuenta. La verdad es que no me he dado cuenta. Ahora que lo dice, en el bloque 300 hay bastantes carteles. Aparecen a veces, desaparecido. Y ahora que lo decís, desde que estáis aquí, habéis visto alguno nuevo, pero tampoco le habéis prestado mucha atención. Mirad, tenemos que volver a la enfermería. Vamos a buscar una crema para esas quemaduras, ¿vale? Seguro que en el botiquín hay una crema para quemaduras. Y buscamos un desinfectante para tu cara. Gasas o algo, estaría muy bien. Y después salimos de este sitio. Conozco una cafetería cerca, podemos ir allí. Vamos. Hacerle caso. Un pasillo, vamos, hasta ahí. La enfermería y... Pues... Yo le cojo la mano a Anita muy fuerte. Anita, tú... La tengo manchada de sangre porque también me han quitado trozos de cristal. Se me habían clavado. Ay, pues, pobre. Anita, tú controlas la historia con toda la movida del Brexit. Seguro que hay antecedentes y desaparece gente y la gente se vuelve loca y ataca a otros. Claro que desaparece gente. Sí, todos los años desaparecen muchísima más gente de la que te imaginas, pero... Mucha más. De los desaparecidos no tengo ni idea. Y dudo mucho que tenga que ver con los botes de cristal que han explotado en la enfermería. ¿Vais a la enfermería? Atentado. Empezáis a... No nos volvamos. A lavaros las heridas. A poneros gasas y tal. Sí, hay crema para quemaduras. Vale. Os tratáis las heridas y bueno, ahora parece que tiene mejor pinta que antes. Me gustaría echarle un vistazo a los botes y a la sala, a ver si algo explica por qué han podido estallar. Mira astucia e investigación. Tengo una movida que se llama Ojo para lo extraño. ¿Pudiera ser útil? ¿Es lo mismo que tienes tú, Cara? Yo tengo Ojo para lo extraño y tengo Unseen Sense, pero sí, también tengo esto. Es que te permite saber cuando ha ocurrido algo sobrenatural. Vale. O sea, el Unseen Sense esto... es para notar en el momento. Sí. Lo otro sí, es... sí. No, Unseen Sense es para algo en concreto. Vale. En concreto, ¿qué es esto? Vale. Hay For the Strange Cara es para... y Booker... Claro, una mente que está abierta a que haya cosas sobrenaturales, detectar si pueda ser explicable algo. Booker, echas un vistazo a los... A los te voy a hacer tirada igualmente, ojo. Que hay aquí. Hazme una tirada. Según esto. Uno. Echas un vistazo por encima, compruebas que no hay fuentes de calor cerca, que no hay nada que haya... podido hacerle explotar.
eran botes de cristal y dentro tenían bastoncillos del oído y gasas y cosas de no esas. Hay un, no hay un no, equipo no, no tenía de un sonido químico que pudiera que haber podría... hecho una... No hay un equipo de sonido, no hay un gas o algo que pueda haberse expandido y haya podido provocar la explosión. Parece que han explotado de manera espontánea. Y algo te dice que esto no ha sido algo normal. Quizá haya sido algo sobrenatural. El cortacésped tenía pinta de ser muy antiguo, porque yo he cortado césped alguna vez. Y son mecanismos dobles. Tienes que activar una palanca y luego un botón a la vez. Y si no, no se activa. ¿Qué? Era uno de esos cortacéspedes, de los que tienes que enganchar en la mano y enganchar en el pie. Yo he sacado todo el material de curas y nos estamos curando no en la enfermería, en un aula que esté enfrente. Vale. ¿Qué es lo que habéis visto? Mira, Brian. Tú lo has entendido mejor que yo. Explícaselo tú. Bueno, aclaraos, pero que uno de los dos nos explique algo. Algo. Es ¿por qué nos hemos encerrado en el armario de las escobas? Supongo que porque no había tarros de cristal explosivos. No, estoy intentando hacer una pregunta más amplia. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el cortacésped? ¿Por qué han explotado los tarros? Al mismo tiempo que se iba la luz. Pero ya... Tu hipótesis es tan buena como la mía. Que me zurzan con un látigo, si lo sé. Igual deberíamos llamar a la policía. Igual alguien está saboteando o está haciendo cosas. La policía oculta más cosas de las que resuelve. Y nos van a llevar a un manicomio por decir no que... Se lo pueden, no se lo pueden decir a mis padres. No se lo pueden decir a mis padres. Pero ¿cómo les vas a explicar las quemaduras y los cortes? ¿Cómo los va a explicar el instituto? A mí el instituto me da igual, sinceramente. Quiero decir, si las instalaciones están mal, pues es algo que tienen que arreglar y yo te diría que denunciaras. Anita, esto no se explica solo con un presupuesto bajo. Hay muchos que no nos cuentan ahí fuera. Hay un montón de cosas que nos ocultan por nuestro bien. ¿Cómo? ¿Pero quién nos oculta cosas? ¿Qué estáis diciendo? Vamos a tranquilizarnos. Como marcianos haciendo pirámides para un señor y pirándose. Bueno, cuando lo dices así parece muy ridículo, ¿no? Pero más o menos. Vamos a tranquilizarnos. No podemos quedarnos aquí, ¿no? Todo el mundo se ha ido. Estamos heridos. Vamos a un hospital o vamos a... Mira, os digo una cosa. No podemos seguir hablando así porque... mirad a cara. La estáis asustando más de lo que ya está. No puedes empezar con conspiranoica ahora. Por favor. No es paranoia, si es verdad, pero vale. Había una cosa con el cortacésped. Lo que vimos era real, no era... Ahora me cree, ¿verdad? Usted también lo vio. No está en mi cabeza. Y le has pateado el culo. Y harta de... Que me persiga. ¿Te persigue a ti, cara? No me persigue, pero... Son la gente... Los médicos decían que era todo, estaba todo en mi cabeza y que... Tenía que... Dejar de decir esas cosas y que es todo mentira y... Que aquí me iría bien y... Y me...
Y me estaba yendo bien. Y ahora otra vez. Está volviendo a pasar. ¿Ya te ha pasado esto? No lo sé. No, cara, no va a pasar nada. ¿Vale? De verdad que no va a pasar nada. Vamos a ver quién es responsable de esto. Y lo vamos a solucionar. Vale. ¿Usted lo vio? Yo. No. Espero haber sido el único también. ¿Dónde ha ido? ¿Lo sabes? Pero estoy hablando de una persona. ¿Habéis visto quién ha hecho esto? Estamos hablando de un atacante. Enfadado, furioso. ¿Un terrorista? ¿Un espíritu? ¿Un fantasma? ¿Sí? Hay Pero muchos, no, en serio. Hay muchos avistamientos documentados de fantasmas. Lo que sea, da igual, no importa lo que haya sido. Ha pasado, ya está. Hay que evitar que vuelva a suceder. Sea lo que sea. ¿Creéis que nos ha atacado a nosotros específicamente? Que creo que no deberíamos quedarnos aquí. El resto de gente parece haberse ido con el timbre con normalidad. Y mientras tanto nosotros estábamos sangrando. Bradley, el... Deberíamos ir más, porque estamos metiendo horas extra. Así que vamos fuera. Ali, tú como fuera, seguro que fuera pensamos con muchísima más claridad. Sí, sí. Y necesitamos tomarnos algo caliente y... Y quizá que me den un punto en este de aquí. Este de aquí duele. No ha dejado de sangrar todavía. Igual voy al médico. Igual me voy a... Tienes razón. Vamos a ir a urgencia. Al ambulatorio, que sea, no sé, aunque me vean... Ali te dice que sí y se junta cara y se abraza a ella. Y... Sí, estaba ahí. A mí también se me había olvidado, fíjate. Y salís de allí. Estremecidos, preocupados, pero seguros de lo que habéis visto. Esto no era algo normal, era algo sobrenatural. Y sea lo que sea, debe ser combatido. Y con esto terminamos la primera sesión de... La crónica del Desmáquina Rage Against the Machine, The God Machine. Recuerdo que, si no lo habéis apuntado, Anita y Booker tenéis un pulso por hacer la tirada de integridad. No lo he apuntado. Y apuntaos un pulso, Saren, apúntate un pulso, sí, un bit. En tu ficha hay un contador de bit. Por acabar la sesión, os apuntáis todos otro pulso. Do not like. Sí. Y ¿dónde está el contador de bits? Abajo del todo. Abajo a la derecha. Después de la debajo de donde pone iniciativa, experiencia. Eso, tamaño, sí. Velocidad, defensa. ¿Habéis cumplido alguna aspiración? No lo había escrito. No. 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 Pues nada. Pues esto ha sido. ¿Qué tal? Do not like. En plan bien, o sea, do not like en plan bien. Es como todo el rato, no. Tengo las estanterías cerradas. Estanterías que se caen solas. Me entra un escalofrío cuando lo veo. ¿Eres el Travis? ¿Eres el Travis este grupo, mon? Un poco, un poco. Bueno, hemos empezado despacito. Hemos empezado despacito, pero porque el mundo de tinieblas es el mundo normal. De humanos normales, con sus vidas normales, y que de repente irrumpe lo sobrenatural en ellas. Sí. Así que, bueno, ahora ya sabéis que hay algo y a partir de aquí tendréis que ver qué es y cómo se combate y cómo se evita que siga haciendo daño a los niños. Si lo describes así, Stephen King es mundo de tinieblas. Sí. Pues nada,
Hasta aquí, gracias por vernos, nos vemos el domingo que viene y mañana Ethos, así que el Romengo que viene. El Romengo, el Romengo que viene. Hasta luego. Adiós.